¿Estás ahí? Vamos Sí. a iniciar. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Quién anda ahí? ¿Quién dijo yo? Demo Wise, Adrián, Chris. ¿Acaso son ustedes? ¿Ustedes están ahí? Hablen ahora o callen para siempre. Son o se parecen. Yay, the movies. Nice. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué andan haciendo? ¿Audio? Está aquí Jorge con nosotros otra vez. ¿Cómo se escucha el micrófono? Mic check, Jorge. Te escucho bien. Bueno, yo te escucho, no estoy en el stream. Sí, Te exacto. estoy Sí, no. escuchando el audio de Discord. Ajá. ¿Música Demo Wise? ¿Cómo? ¿Qué tal? R21. Casi no. R32, R33, R34 y R35. De 10, perfecto, perfectísimo. ¿Quién más anda por ahí? A ver, háblense, háblense, chicos. ¿En dónde se guardan las capturas de pantalla de OBS? Avanzado, ¿Será que salida, emisión, todo video. General. arregle? ¡Ah! Disculpa. No hay problema, ya sabes. Video, ¿será? Jaja, sí, acá está en video. Hoy estuve hablando con un miembro de la comunidad. Se graba en videos. Demo Wise, en videos. Ahí se van las capturas. Yo también pensaba que era en imágenes y no estaba ahí. Estamos en. Es que no he hecho. Me agarraron las prisas y no pude avisar antes. Entonces vamos a hacer spam de una vez. Estamos en vivo. ¿Qué fue? Ah, estoy tratando de confiar esto. Vamos a armar un FFS de Keep Lounge. Yes. Vámonos. Publicar. Ah, sí. ¿Y en dónde lo R. vamos a hacer? ¿Quién sabe? No le puse la liga, qué bárbaro. Editar. Twitch. Dot Hola, Capitán TV Cavernícola. slash tenochtitlac. Estoy usando en vivo el Gherkin para que no piensen que no lo sé usar. Ahí está. Y vamos a compartirlo en un grupo. Teclados mecánicos. Ya lleva el hashtag, entonces así se va. Y Itzetina, ¿cómo estás? Coquelox, capitán, Hey, esa buenas noches. Tina. Ya iba a poner el directo en Discord. Sí, si me ayudas en Discord va a estar perfecto, gracias. ¿Qué onda? ¿Qué fue? ¿Qué fue?
Aquí no hay comando Cecilia. Ah. Este. It's Cetina. Ay. Me tiembla el ojo. ¿Qué onda? Este stream. ¿El párpado? Sí, de repente así como que me tembló un poquito. Dije, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A mí me pasa seguido. No te puedo decir realmente qué es. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo mal, Jorge? A ver, Jorge, mal. Explícate. Estoy tratando de compilar. Tengo mi FFSH. Mi FFSC. Y... muchos Fs. Es el Fox, sí se tiene. ¿Y? Me marca errores en... ¿en? En los keycodes. Ah, caray. Por... bueno, no los keycodes. No es... literalmente todos los errores son en el H. Keymax C in expansion. Access element in array initializer. Pero es lo raro, no sé por qué los KC no me los está agarrando erróneos. Ah, caray. Bueno, voy a definir un alias aquí. Aunque no entiendo por qué eso debería arreglarlo. El Romero funcionó sin ningún problema cuando puso esos alias. ¿A qué te refieres, DemoWise, con si alguien, alguno de la comunidad hace corn de su propio diseño? ¿A qué te refieres con su propio diseño? Me imagino que agarre el corn y lo modifique un poco. Bueno, sí, pero o sea, ¿pero qué? ¿Qué parte del corn? Por ejemplo, el tecladito chiquito que yo hice puede considerarse una edición del corne. Pero, o sea... bueno, no, porque no tiene... pues no. Falta una columna. Pero sí, aparte, no, no puede ser. El Pro Micro está en un lado completamente diferente. Sí. Es que igual habría que explicar que los splits, los teclados splits, todos vienen del LED splits. Ok. Ese fue el primer split. Pues sí, por eso se llama LED split, ¿no? Sí. Y de ahí surgieron, o sea, surgió el corner, surgieron todos. Así que originalmente todos son una copia de LED split. Oye, ¿y ese es de Keep IO? ¿O de quién es? ¿El LED split? Ajá. Ahorita que estoy checando el firmware de LED splits, ¿quién es el dueño? ¿Quién será? Oh, ¿quién buena será? Pregunta. Bueno, esa es la primera tienda donde lo vi que lo vendían, pero no tengo ninguna idea de si es de él. Yo asumí que era de él, solo por eso. O sea, no es, tampoco no es como decir el dueño, mejor dicho es decir el Saucedo, la persona que lo desarrolló. Eso, ajá, eso. Porque es open source. Exacto. Ándale, o sea, ¿quién lo desarrolló? Pues hasta arriba me sale que un tal Joel Chalice del Reino Unido fue el que comitió este repositorio y es parte miembro de QNK. Ajá. Así que Joel Chalice, no sé si se pronuncia Calis, su seudónimo es ZBR. Ajá. Becker. Okay. Él podrías llamarlo el, este, pues como que el desarrollador original del LED split. Ok. Pero sí, o sea, si ves el repositorio, ¿estuviste viendo el firmware del LED split? Ya. Yeah. Hasta Jack Humber ha posteado en él.
literalmente como que la gente más con, la que está más metida, hasta Mike Merlin ha publicado cosas en Deathspeed. Oh, ya. Yeah. Aquí en el trono, así Saucedo. Que, te agarramos como el tigre de Santa Julia. Así que no es el corne. Es el split. Let's split. El primerillo que salió. Bueno, yo creo que después del corn, del corne, ha habido algunas... ¿cómo se dice? Iterations, es que... en español. Es que no creo que no creo que después de Let's Split siga el corne, ¿eh? ¿Qué seguirá, entonces? Sería toda la familia del Ergodox. Ok. Ergodox. Yo creo que Ergodash. Minidox. Microdox, Minidox. Ergotravel. Y de alguno de ellos habrá de derivar el corne. Y el Lily 58 en algún punto, tal vez. El Lily 58 se me figura como una revisión del Ergodash. El Lily 58, sí. Y el Iris se me figura como que son revisiones del Ergodash. Y eso que no hemos ni hablado de la rama de los meiosis, los mitosis, el quimera, que son teclados, sí. que son teclados wireless. Ajá. Que fueron los que innovaron, no innovaron, pero pues, o sea, fueron los primeros, o sea, son LED flips, todos raros. Que usan un módulo wireless para conectarse a la compu. No es Bluetooth. Ajá. Se vende mejor el líquido de las rodillas. No lo sé. Tal vez se venda mejor los cornes que los líquidos de las rodillas. Bueno, eso de lo del líquido de las rodillas lo estaba haciendo los gobiernos, así que. No. Rodillas, no. A nosotros no nos van a comprar eso, lo siento. ¿Para qué? Bueno, yo a mí, cuando tú me dices eso, a mí me duele más porque yo me operé la rodilla. Ah, sí. O de los ligamentos. Ajá. Y antes de operarme los ligamentos, la rodilla se me hinchaba de sangre. Ah, caray. Así que, literalmente, hubo una vez. Un traumatólogo aquí de mi ciudad que me metió una jeringa a la rodilla para sacarme la sangre. Te sacó el líquido. No te miento. Fue lo más incómodo que me ha pasado. Bueno, creo que la segunda peor cosa que me ha pasado en la vida. Y como fue uno de esos, era uno de esos traumatólogos ya viejito. Ajá. Literal, con pura jeringa. Y hasta que luego fui con otro traumatólogo y ya me dio una pastilla. Yo dije, ¿por qué tuve que sufrir eso? Oye, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué no te daba medicamento para eso? Es que eso ya fue hace tiempo. O sea, incluso ya me operaron del ligamento interno cruzado. Estoy bien. Pero fue una experiencia que no le deseo a nadie. Que te meten una jeringa en la rodilla. Bueno. Sí, por favor, no dejen que le saquen el líquido de las rodillas. Se les encargo. Y chicos, cuiden sus rodillas. Ah, Quantum. Quantum, Personal One. No, dice Demo Wise, cambiemos el directo a categoría a conspiraciones. Conspiración, soy. No. Oigan, le pedí estos estabilizadores a Pancho
Y no sé si me los dio completos, nunca los conté. 2, 3, 4, 5, 6. Solo necesitas. Ok. Necesitas 4 de 2 unidades. Sí. Es que cuando le pedí, contemplé el Smallies y contemplé el FFS. A ver, todos los tornillos acá. Que por cierto, ya se aproxima el Glow Day del Smallies. Espero poder ensamblar el mío antes de que empiece eso. Ah, sí, tú tienes acceso secreto. Le voy a echar ganitas esta semana que viene para poderlo ensamblar. 2, 3. Ya ni supe si sí hizo siempre 4, 5, 6. Stream este Brandon en la tarde, ¿sí hizo? Sí, sí hizo. ¿Y cuándo va a ser iniciar el group buy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El Goodbye. Es que yo no sé si lo puedo decir. Ah, pero bueno, ¿lo dijo en el stream o no dijo? No, no lo dijo en el stream. Ah, no, entonces no digas. Es que yo tengo acceso VIP a cierta info. Sí, pero te digo, o sea, entonces no digas. Si es top secret, ¿sí? Mejor no digas. O sea, la Goodbye se viene muy pronto. Ahorren su dinerillo. Uf. Va a venir con sorpresota. Y pues para los que quieran su Smallies. Smallies. Pues sí. Si ya arreglé eso, tal vez ya se arregló. No sabe. Smallies. Aquí. Y no lo podía acomodar. No. Oiga, Niark ya terminó de hacer stream. Sí, ¿hace verdad? Rato? ¿Terminó ya? ¿Sí? ¿Hace rato? Ok. Uno, dos. Ah, dijiste cuatro, sí, cuatro. Cuatro. Así no. Vamos a lubricarlos con el Super Mix. Que yo le digo Freeman Mix. No, no, no. En lo que el buen Jorge sigue revisando el firmware. Porque, bueno, supongo que podemos soldar la mayoría de los switches, las resistencias. Y ¿qué más? Switches, resistencias. Como es, lo voy a dejar PCB mount sin plate. Entonces puedo soldar los últimos dos switches que interfieren con el Pro Micro después. Bueno, entonces en realidad sí puedo soldar todos los switches, ¿verdad? Solo necesito soldar antes los headers. Necesito soldar Pro Micro. Sí, siempre primero los headers. O sea, si quieres, porque ya soldaste todo, solo te falta los headers, ¿no? Te soldaste todas las los diodos, ¿no? Sí, todos los diodos ya están, solo faltan Pro Micro y switches. Los headers. Y los resistencias. Sí, los headers. Oh, Dios. Ah, ¿por qué ahora me suele seguir sacando que eso ya lo tiene? Ya no lo tienes, amigo. ¿Ah? ¡Ah! Here. Compile. Oye, DemoWise, hablando de mix, ¿qué tal te ha funcionado el mix? ¿Te gustó? Le preparé un mix. Le preparé como, pues ya ni sé de cuántos mililitros es ese bote, pero va a ser como de unos 20 mililitros de mix. ¿De qué lado va? Este lado.
Ay, cierto, eso todavía no he visto cómo se pone. ¿De qué es el mix? Itzetina, el mix, el Freeman mix, es una combinación de Permatex con Limb Loop. O como lo conocemos en el bajo mundillo, Fake Crytox. Así. Pues es el que andaban vendiendo como Crytox en Mercado Libre. Un miembro de la comunidad que terminamos baneando, ya ni me acuerdo cómo se llama. Rolls are double up. Sí, no, Demowise, con esa cantidad de mix vas a poder lubricar tranquilamente unos 500 switches. Ah, tal vez 300. Ay. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy, homie? Carlos, el día de hoy Jorge está resolviendo en vivo algunos, aquí está Jorge, algunos detalles del firmware para ensamblar el Fox 50 Split. Jorge tomó como inspiración un diseño de Royal. Voy a llorar. Y entonces le dije yo, ¿qué tal un split de ese tecladito 50%? Y él dijo, claro, ¿por qué no? Y lo hizo. Pero ya tenemos trabajando en esto, ¿cuánto? Unos 6 meses. 4, tal vez. Algo así. ¿Sí? Más o menos. No tú. Rows are double up. Tengo todos los Gateron y unos 16 speed y resortes de todo. O sea, tengo que duplicar las. Nice. Rows. ¿Qué se duplican las rows? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, iban muy concentrado a Jorge. Es porque está revisando el firmware en este momento. Y no está checando el chat. Es porque la documentación es fantástica. Es que no es muy clara la documentación que hay en K sobre teclados split. ¿Ya? Ah, no. Es acerca de cómo debes de escribir el firmware. Ya. Y pues, si no sabes cómo se escribe un firmware, pues copias de otro. Ya. Lo único que ahorita no sé qué está pasando es que tengo un problema con la matriz. Lo curioso es de que el firmware en la documentación. Ah, no, espérate. Hover configuration options. Oh. Yay. 4, 6. Ya. 2 más. ¿Por qué los teclados más conocidos no hacen lo que dice la documentación? Pues ya ves, cada quien hace su rollo. Y entonces ahorita, mientras estoy lubricando los estabilizadores, este ensamble lleva 2 estabilizadores por lado. La verdad es de que desde hace mucho este ensamble es como un sueño. Hace algunos mesecillos. Y a ver, vamos a ver qué sale. Es un prototipo, entonces no esperamos que funcione todo a la primera. Probablemente va a haber fallos. Bueno, sí. El firmware debería funcionar a la primera. Pero si todas las teclas se iluminan en vía, soy feliz. Yay.
Es lo más importante. No, espérate, eso lo hice mal. Entonces, sí, o sea, no esperamos que funcione exactamente bien en la primera, pero los prototipos para eso son, precisamente. Para planchar las arruguitas. Van a armar el split. ¿Sí crees? ¿Sí crees? ¿Cómo ves? Okay. Es el plan, al menos. Una toallita húmeda, por favor. Aquí está, mira, Chris. Aquí lo tengo un ladito. Le pide al ayudante una toallita y vino y me la aventó. Gracias. ¿De dónde saca F? ¿Por qué F? Ven, acércate. La ayudante, di hola. Hola. Fuerte. Hola. Ya, bye. Estas toallitas húmedas son especialmente útiles cuando lubricas. ¿Qué onda? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ojalá pudiéramos ver tu pantalla para ver qué estás haciendo. Oh. Supongo que sí la puedo compartir, pero... Ver, ¿para ser grandota? Estoy... ¿Grandota? Ventana de aplicación... Why not? Opera. Why not? Este Fox 50 Split... Es la primera colaboración que hemos hecho juntos, Jorge y yo. La segunda fue el Anchor Pad y fue el primero que armamos. Es repente. Oh, hola. 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 What? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya tengo todo, pero algo en la configuración. Ah, pero es que ya. ¿Lo pongo en 4? Push our double up. Why? Fail. Vamos a... Ah. Ay, no vean eso, no vean eso. Ya. It failed. Yes. Ok. Primer error. Left, 0. Did you mean FN 0? No. LC, ¿y cuál es el último error? Dice que es... El último error es... KC35. Ah... 35... Curiosamente, es la última de acá. Entonces, entonces está diciendo, no, R5 es la última de aquí. Mira, está fallando todas las teclas. Éxito. R21 y AL. Undeclared. ¿Pero por qué quiere que lo ponga con otro nombre? Alguien que me explique eso. Sí, explíquenos. Porque lo raro es que en cualquier otro teclado
se ponen como Dios se les antoje. ¿A poco? Sí. O sea, en el corner tú vas a la rep 1. Ajá. Vas al H. Sí. Y ellos ponen esto así. Ponen primero esto acá así. Es como lo tengo yo. Y luego ponen esto acá. Lo único raro... Bueno, voy a hacer esto así. En 8. Aunque no entendería por qué. Porque ya vi que eso no afecta supuestamente. O Split no lo hace. Mira, AF Muente pregunta: ¿el core no usaba el Split estándar? Revisa el Q-Frenzy V1. ¿El Korn no usaba el qué? El Split estándar, pregunta. Ah, ok. ¿Y cuál dijo que revisar entonces? Q-Frenzy V1. Ah, ok. Tiene razón. Chécale. Gracias, AF Muente. El código de también clips. Podremos incluso buscar el sync. Ándale, el sync. Sync. Eso es de Keyhive. Pero no sé si el sync. No, el sync es de Keyhive, ¿no? Kibio. Sí. Kibio. Y luego ya ves que sí. Kibio también tenía uno que se llama Fourier. El Fourier. Voy a seguir el Laplace. Más porque Laplace ese nombre. Ethan. Sí, idealmente sí. Mi error es, bueno, no sé si es mi error, porque Let's Split lo que pues también simplemente en vez de hacer 8 filas acá en esta parte, solo hace 4. Pero pues vamos a ver. También vamos a ver config. PC Decisions, gracias por el follow. Gracias por llegar. 8 y 7 Rose. Ahí vengo, voy por mi desarmador. No me tardo. 5, 6, 7. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, espérate. Ocho filas. Bueno, sí. Siete columnas. Ya, ¿por qué no lo dijeron antes, chicos? Nada más me hacen sufrir. Ok, entonces, ahora que Jorge más o menos tiene una idea de qué tal les puede hacer. Vamos a ver. Esto se tiene que ir para acá. Esto acá. El que sugirió eso, muchas gracias. Más o menos, tal vez. Más o menos, tal vez, yo sé qué es. Aquí falta esto. Separar esta también. Stackeas las dos partes del teclado hacia abajo, dice AF Mio Muente. ¿Qué dijo? Stackeas las dos partes del teclado hacia abajo, dice. Sí, sí, eso es lo que pasa en esta parte. Porque, o sea, es que yo lo tenía así, pero otra configuración creo que estaba mal antes y por eso no funcionaba. Y ahora que ya corrigí esa configuración y ya más o menos vi lo que hace acá el cuate de Laplace. Es que Laplace era un teclado más antiguo. No sé por qué me estaba fijando en el corner, debí fijarme en Laplace. Me fijé en el LED Split, pero no sé qué pase con el LED Split. Es diferente igual. Ok, esto va arriba. Ups. Lo arriba. Siento, Demo Wise. Acá R1, R2, R0. Ok, y este es el último. Listo. Tarará, tarará. Tarará, tarará. No. ¿Cómo lo lleva? Lo que está en ya.
a irnos. Vamos a H. Ah, no lo llevo. Voy a pedir que el box, pero no sé cuál pedir del proveedor que estoy viendo. No me interesan los verdes o los azul bandera. Killbox. No, no entendí, Demowise, es último que no te interesan los colores. Lo siento. Me no entender. ¿Eh? Fíjate, Demowise, que a los Killbox les hace falta un poco de amor. Son muy buenos y no les damos suficiente importancia. ¿A que no quiere Box, ¿ah, no? Navy ni Yates? Ok. Es que como tú dices, creo que la gente tal vez últimamente solo busca Switch. Bueno, no toda la gente, pero creo que casi nadie prueba las series normales de Kale, ¿eh? No, de hecho, justamente por esa razón voy a desoldar los Dark Yellow, Box Dark Yellow, que le soldé al Drevo Grammar, y se los voy a poner al Smallies. Oh. Para darle un poquitín de amor a los Kale Box. Okay. Los Killbox White están ligeritos y hacen un poquitín menos de ruido. Fíjate, Nobel Flyer, qué bueno que estás aquí. Tengo aquí un Killbox, no, un Kale normal black. Y comparado con un Cherry MX Black Silent, el Kale está extremadamente suave. Extremadamente suave. Hay un chico, el chico que armó el primer Gherkin, no me acuerdo ahorita cómo se llama, a él le vendí unos Kale rojos. Los lubriqué con el mix y estaban absolutamente deliciosos. Absolutamente deliciosos. Y son de los primeros del housing negro. Sí, pruébalos. Mira, aquí está mi tester. Este es el Kale negro regular. Y si le ponemos una keycap. Está bueno. R35. ¿Qué fue? No. ¿Que no? Declare here. Algo está raro. Algo sí. Estoy haciendo bien. Creo que esto debe ser 7. Porque ninguno lo está haciendo. Sí. Tal vez solo sea eso. Bueno, no sé. Pronto son los productos más. No le gusta. Las columnas son el problema, entendido. Y luego, por ejemplo, Kale hace los Blueberry de Noble Kiss y sin lubricar no me gustaron, no me gustaban como sonaban, al menos no en acrílico. Y ya lubricados me gustan mucho, por eso se los voy a poner a este ensamble, Blueberry. Mm-hmm.
tienen el código en un repo para darle un ojo. AF Muente pregunta que si tienes el código en un repositorio para echarle un ojo. Para nada, amigo AMF. AMF Muente. AF Muente. Muente. AF Muente. Para nada, amigo. Lo que ves es acá porque... sí. Es que... lo que no sé... está pasando... a ver, no creo que lo puedan ver. Pero... sí, literalmente me está diciendo... que mis columnas están no declaradas. No en la función. Y me pregunta... que si me refería a KCFN0. Lo cual... debería. ¿Y por qué no? Simplemente copiar y pegar. En un googleazo. A ver qué me avienta. Dale, dale. Sí, esto no va a ser tan fácil. Ok. Oh. Un issue. Su doble bomb. Parecido al mío. Sí, no, el flyer está... no es tan pronunciado como algunas personas dicen que... o sea, no se siente tanto el doble bomb. Simplemente es diferente a otros bombs. Usé... no, de hecho usé mix. El Freeman mix para las muritas. Y suenan bien bonito. Lo único que he lubricado con Crytox, no he probado todavía 3203, nada de Tribosis. Me gustaría probar después algo de Tribosis, pero al momento solo he lubricado con Crytox los Gateron Yellow que están en mi Nightmare y los Gateron Yellow que están en el teclado que le arreglé a Noble Flyer. No, ¿a Nova? Nova YB. Es Nova. ¿Verdad? ¿Eres tú, Jesús? Lo siento, se me olvida. Mira, pregunta AF Muente que si puede subir el zip al channel de workshop de Discord. Te quiere ayudar, dice. Un momentillo, compañerillo. Oh. Gracias por el interés. Ya lo tengo. ¿Ya? Creo que ya sé qué era. Yay. Bueno, espero que eso sea. Lo que estoy viendo es de que yo estaba poniendo matrix row pins, right y led y left. Pero debió ser como está acá. Así de simple. El frequency tiene... ah, ok, sí, ya está. Sí, justamente lo que no estaba haciendo o no tenía. Vamos a ver si hay otra cosa que tenga que hacer en rules. No. ¿Y habrá alguna cosa especial en el en primer rules? No. ¿No hay nada especial en config, amiguito? ¿Qué frequency? No. ¿Cómo así? No me carga el directo, solo los comentarios veo. Uf, lo siento, Aaron. Yes. Sorry, bro. Filas. Columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y filas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Sí se puede. Sí se puede. Sí, yo quisiera que se pueda. Es lo que estoy viendo. Es que. Bueno, esto no lo van a ver en ningún otro stream, ¿eh? ¿Fallar? ¿Fallar en vivo? No. No lo van a ver en ningún otro stream. No, fallar no. Se lo pierdo. Troubleshooting.
¿Sí o no? Sí, supongo que no. Tal vez el otro stream más cercano que haría este tipo de cosas sería el de Brandon. Brandon, que afortunadamente ya regresó hoy a hacer streams. Sí, de hecho. ¿Alguien aquí de las personas que están en stream no sigue a Brandon en Twitch ya? ¿No le ha dado su follow? No, yo creo que... Bueno, lo sé. Sí, bueno, pues por eso pregunto. Porque si hay alguien que no lo ha hecho, para... Sí. Mandarlo. Allá, a darle su sí, follow. Exacto. Qué raro. Y el número de... Sí, es que... Bueno, sí. No, sí. ¿Qué fue? A ver, esto lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5... 3, 6, 7. 3, ok. The Bound. Master. Miren, y ya cuando el troubleshooting esté terminado otro día, tal vez podríamos hacer un stream hablando sobre el troubleshooting. Nada más del troubleshooting, ¿verdad? Porque ahorita estoy lubricando, estamos contestando preguntas. Sí, no, o sea, hablar del proceso. Porque ahorita estoy lubricando los estabilizadores, los estoy probando, estamos checando el chat, estamos hablando de otras cosas, entonces está como ¿qué switches le vas a poner? Blueberries. ¿No quieres lubricar tus blueberries? ¿No quiero? No, te pregunto. Ah, sí. De hecho, ya están... Ahí está. Ya están lubricados. Rayos. ¿Te acordaste de filmearlos? No, no necesitan films. Esas cosas están más apretadas que... ¿No crees que los blueberries están un poco duros y tal vez debas cambiarles el... el resorte? Bueno, ¿qué te parece si pido unos de Pimp My Keyboard y retomamos el stream otro día? No tanto así, pero... Ok, permíteme un momento, ¿sí? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Así es, chicos. No se desesperen. Diría, ¿cómo se llama? Arc Scoff Stream. ¿A quién se le corta el stream a media chamba, PC Decisions? Platícame, porque no sé. No sabo. Y lo mala que es la documentación de QMK. Sí, fíjate. La verdad... Está como muy enfocada a la gente que ya está muy metida en eso, pienso yo. Y llegas tú como nuevo y no está tan amigable. La documentación. Creo yo. Ponle Brown ya de una vez. le estoy haciendo ahorita break-in a unos Gateron Brown. Con todo el dolor de mi corazón. Están horribles. Horribles. Pues es que es como... No creo que sea tanto eso, demo-wise. Yo más bien diría que es... O sea, es como cuando hay algo que tú sabes hacer muy bien y alguien llega y te dice, eso es muy difícil, y tú dices, no, eso es extremadamente fácil. ¿Qué es lo que se te dificulta? No entiendo. Chris, yo quiero esos resortes, échamelos. Entonces, yo me imagino que es una cosa así de... Ahí está en la documentación, ¿verdad? Todo lo que necesitas saber, ahí está. Y no necesariamente es así. O al menos no para todos. Yo, por ejemplo, lo reviso y como no, yo no tengo un background de programador, pues no todo hace sentido para mí. Fíjate, FMU, no, eso no sabía, que venía de TMK.
Sí, yo, sí, dándole. O sea, es que hay que empaparse. O sea, cuando quieres hacer algo más que simplemente entrar a groupies, comprar cosas ya hechas y armar, y te empiezas a meter en hacer cosas diferentes, cosas que no hay, entonces ahí es cuando te empiezas a topar con barreras que hay que superar. Y entonces a eso le llamaríamos prueba y error, prueba y error. Por eso desde el principio que empezamos, digamos, el ensamble de este teclado la semana, el martes, siempre les he dicho, es un prototipo, los prototipos necesitan trabajo, entonces eso es lo que estamos haciendo, resolviendo los detalles que salen con el prototipo, es todo. Y no hay absolutamente nada de malo en eso, al contrario. Porque lo fácil es entrar a un grupo y armas tu teclado, ya está todo listo, te olvidas de lo demás, no sabes todo lo que hay detrás de desarrollar un teclado, un producto. Y pues también está chido ver qué es todo lo que hay atrás, ¿verdad? Yo pienso yo. Sí, igual yo pienso lo mismo. De hecho, PC Decisions, el código que está generando el hex, después, o sea, me estaría pasando el hex y luego el JSON para cargarlo a vía y modificar el layout a través de vía. Pero sí, o sea, sí, vía. Pero algo no, algo me dice, a ver, undeclared KCL00 undeclared here. No es la función. Ah, tal vez algo acá mal. Layout. Vamos a ver cómo lo tienes. El error Te, me voy a reír si me voy a reír si es esto. dice AF Muente, el error viene del archivo keymap.c, por lo que veo. No sé si te haga sentido eso. Compiling. Podría ser mi keymap.c es este. Pero veo que me está apuntando a cada una de las columnas en, que hay en el punto H, el FFS.h. Es por eso que me está causando mucho ruido. Y ahorita me acuerdo. Y aparte, como me dice función. Por ejemplo, en mi Romeo, o en los layouts, siempre te dice, siempre pones layout guión algo, ¿no? Y ahorita, oh, rayos. Y en el, aquí no le he puesto, no le he puesto ningún algo extra. Al layout siempre lo tienes que definir. Esta función la sobrescribes. Así que yo estoy pensando de que eso es, que no sabe qué cosa le estoy, dónde estoy, sobreescribiendo acá. Así que, a ver si eso era, aunque no lo sé, es una de las cosas que podrían salir mal. No te desesperes, AF Muente. No te desesperes. Los Vox Y Heavy aparte. Orange, ¿en qué categoría caen? ¿Categoría de qué, amigo? ¿Son táctiles? Vamos a ver qué dice los comentarios. ¿Son táctiles? ¿Son Vox? ¿Son buenos? ¿Hacen un poquitín de ruido? Vemos el stream en el stream en el stream. Errors. Vamos. Vamos a leer. Es que sí, viene del C. Ah, no, ese es rojo. No tengo. 27.5.
Fíjate, tengo Burnt Orange Speed, pero no tengo el box, tengo la versión Speed de Burnt Orange. Y están muy pesados. O sea, comparado con un Yellow, está muy, muy pesado. Podría no gustarte. Jorge, explícame el Leaf Spring Mount. Ándale. Leaf Spring Mount. Oh, ok. Es un top mount, okay. Pero el plate tiene unos resaques que, digamos, tienen un poco de tensión. ¿Quién lo preguntó? Lo preguntó Jome Carlos. Ok, Jome Carlos. Aquí fácil, podemos ver. La mejor persona para ver esto es Rama. Sí. Ellos hacen increíblemente lo que es Leaf Spring. Sí, aquí está. Oye, ¿y lleva gaskets ese? ¿O nada más va directo metal con metal? El M50 va directo. Okay. Es que Leaf Spring Mount es directo, ¿verdad? Es top mount. Sí, es top mount. Es un top mount. Pero lo que, o sea, lo que lo hace especial es de que el plate está cortado de cierta manera para reducir ¿cómo lo diríamos? Para reducir la rigidez del plate. A ver si lo encuentro. Aquí está. Sí, aquí está. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero aquí tal vez lo podamos... Ándale, esta es la foto donde se puede apreciar, pero no se puede apreciar. ¿Sí, ¿sí lo pueden apreciar acá? No, ¿verdad? Bueno. Si quieres pasar, pásanos el link. Bueno, es cuestión de entrada Rama, ¿verdad? Es que sí, es un Rama. Y creo que sí lo pueden ver. Se ve tu WhatsApp. ¿Sí ven? Este es el plate. Ajá. Y está atornillado a la parte superior. ¿Qué es lo que pasa? Estos huecos que ven acá realmente no hacen mucho, simplemente quitan rigidez. Pero lo importante es que el plate solo está sostenido al marco exterior del plate por estas pequeñas pestañitas que ven acá. Son más chicas de... No, creo que son de 1.5 milímetros. 1.5 milímetros de grosor. Y tiene una de ambos lados. Aquí aprecio otra, aprecio uno aquí y me imagino que tendrá una contraparte. Entonces el plate donde se montan las keycaps está sostenido por pequeñísimas pestañitas. Ajá. Así lo diría yo, pestañitas al marco exterior del plate, y por eso se llama Lips Spring. O sea, porque como es tan pequeño esas pestañas. El thermal se puede apreciar. Ander, aquí está el thermal. O sea, por ejemplo, a pesar de que es latón o acero inoxidable o el material rígido que tú quieras, metal, cuando tú lo presionas, tiene flex. Sí. Y en especial si tiene muy poco, ¿cómo decirlo? Unión o soporte con el, con el plate. Y mira, aquí se ve más claro en el thermal. Tiene una pestaña, dos pestañas, tres, cuatro, cinco y seis. Tiene incluso dos a los lados. Que si no, pushas y se cae todo ese plate interno. Sí. Y literal, ese es plate. Eso es Leaf Spring Mount. Es hacer este tipo de cortes. Yo, Rama lo hace porque pues ellos ya saben lo que buscan con esos cortes. Ajá. Yo no lo hago porque pues nunca he tenido un play de esos. No sé cuál es el objetivo, no sé si me gusta. Uh-huh. Así que pues no lo intento. Eso es por... Uh-huh. ¿Eh? Yo diría, no me dejé. ¿Cuál es el punto de hacer un plate de latón si no quieres que sea rígido? Oh,
creo que más bien diría Jared. Sí, 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 adelante. Ah, mira. Ah, ya entendí. Disculpen. Diría que el hacer eso, o sea, el material, a veces el material con que se hace una pieza de un teclado, es más el look. ¿El qué? No tanto el funcionamiento o el feeling. Ah, el look. Al teclear. Ok. Sí, el look. Ya, porque ya. Por ejemplo, tú dirías, ¿por qué preferimos latón a acero inoxidable, no? Pues el acero inoxidable se ve demasiado bien. Y pues, digo, el latón se ve demasiado cool cuando lo pules. Así que a veces el material simplemente se ve mejor que el otro. Tú dirías, pero hacer una actividad más fuerte. O sea, por lo tanto, si yo quiero algo... ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Ya funciona! ¡Cool! ¡Lo hice! ¡Lo logré! Bueno. ¡Oh, no! ¡Oh, fuck! Creo que me desconecté. ¿Me oyes, Jared? Sí, sí, sí. Aquí estás. Nada más ya no veo tu VS Code. Ah, bueno, ya funciona. Sí, no, ahí estás, no te has ido. Ah, no, pensé. Pero pues sí, o sea, es como, por ejemplo, ¿por qué imprimimos el FFS de PLA? Pelear. Porque sí, porque es lo que tuvimos a mano, ¿no? En este caso Rama, para el thermal y para esos teclados, pues simplemente le gusta usar aluminio. Digo, el latón. Literalmente no hay una razón especial por la que uso un latón. En este caso, por el diseño puede lograr ese flex. De la misma forma pudo haber usado madera tal vez. Pero pues madera en un latón, plate tal vez no. Ya sé, pero de hecho sí, creo que sí se podría hacer de madera. No, pero o sea, tendría que ser... Sí, de que se puede, pero Rama... Pero tendrías que tener mucho refinamiento en cómo lo tratas el material. Ajá. En sí, hay una depende persona, mucho igual del diseño. Hay una persona que sigo en Instagram que hace cases de madera maquinado y hace como... el plate integrado en el case. Entonces, o sea, wow. sí se puede. ¿Quién es? Ahorita te digo. Pero continúa, te interrumpí. Ahorita sí. Déjame lo encuentro mientras. Pero pues, porque esa plática ahorita la estoy teniendo con Miguel. En el sentido de que yo quiero hacer un case de 60% hecho de plástico reciclado. Y entonces... no me estoy apurando a hacer otro proyecto después del kata, así caro, porque primero quiero probar qué materiales podemos utilizar aquí en México, qué materiales puedo usar yo, y sobre esos materiales, qué capacidad de diseño o de manufacturación tenemos. Ok. Porque para mí sería muy fácil decir, sí, teclado a $600. ¿Qué tiene? Puro aluminio. Yeah. Sí, teclado de $540. ¿De qué lo haré? De puro latón. Y pues, o sea, luego nuestro amigo el Frank me pregunta a mí, no me pregunta realmente, pero Jorge, ¿por qué le echas cositas al Mode 80 o a tal teclado? Y pues yo le digo, porque pues son teclados de puro aluminio a precios muy altos. Pues y... sí, de hecho. Tal vez sí tengan la calidad, o no sé en qué se gasta ese porcentaje del dinero. Tal vez sea en calidad, yo no lo sé. Pero es un teclado de puro aluminio. Y como quieras o no, cuando ves que hay otros teclados que tienen, pues, Kikul, ya ves que tiene todo una base hecha de latón con ángulo. Te pones a pensar en qué se va entonces. Los 400 o los $600 que de este teclado. Cash grab. Tal vez a veces,
No, 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 no lo digas así. Porque a veces hay que pensarlo bien. O sea, puede ser que tal vez en el país donde lo fabrican, pues les cueste eso. Ah, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, es que lo que... Un tema que tú tocaste el otro día y que a mí me gustó mucho que estuvieras pensando en eso es en la optimización del maquinado. Tú y Miguel están trabajando en la optimización del maquinado. Entonces, yo me imaginaría que los chavos del Mode 80 no trabajaron en eso. No lo optimizaron. Buena pregunta. Ahí sí no podríamos, bueno, no podemos platicarlo. Bueno, de hecho sí, podemos teorizar, ¿no? Sí, o sea, es una... Así como sí. Decimos, tal vez en donde ellos vivan les cuesta mucho hacerlo y no han optimizado ese maquinado. Uh-huh. Tal vez ellos no tienen una máquina con la cual laborar, como uh-huh. lo tiene Miguel. Exactamente. El tiempo. Es que eso es, si tú te preguntas... ¿Por qué están caros los teclados de metal, los teclados de aluminio? La respuesta es, el tiempo de maquinado es más caro que el material que estás utilizando. O sea, si quisieras tal vez un material que sea más caro que el tiempo, tendrías que hablar de tungsteno o algo así, titanio. O sea, que digamos que esté 50% del precio es... el material y 50% es el maquinado, pero aluminio no. Entonces, lo caro de maquinar, lo caro de un case de aluminio es el maquinado. Eso es. Exacto, y pues, o sea, yo ahorita, más que diseñar, porque se lo dije a Ark, por ejemplo, me preguntó, Jorge, ¿cuándo vas a hacer el siguiente teclado caro? Y pues yo le digo, pues no, al de momento no sé cómo justificar un teclado caro. No lo sé, no sabría cómo justificarlo. No sabría decirte por qué. Tal vez cuando trabaje con un fabricante nuevo, cobre más, ¿no? Uh-huh. Y tal vez esta vez le ponga ángulos más complejos. Y sí, eso literalmente era un teclado caro, pero... tampoco es que yo busque hacer un teclado así. O sea, ahorita, por ejemplo, quiero más. Tu case del Kata, ¿cuántas piezas son? ¿De cuántas piezas se compone el case completo? 4, incluyendo plate. O sea, tienes la carcasa, la parte de arriba, tienes el plate, tienes la base y tienes y el piecito, que es el peso. Sí. Bueno, exacto. Entonces, si quisieras integrar ese piecito a la misma base del teclado, te saldría más caro porque tendrías más tiempo, usarías más tiempo la máquina. ¿Estás de acuerdo? Puede ser que sí, vamos a dejar que sí, porque incluso dentro de esa misma pregunta que tú acabas de hacer, ¿sabes? Uh-huh. Hay una parte más difícil. Mucha gente que diseña teclados no responde. ¿Qué es? O no lo piensa. Por ejemplo, tú cuando agarras, digamos, un cubo, un cuadrado de aluminio, pues tú dirás, ok, cuando lo meto en la CNC, ese cuadrado lo tengo que sostener de alguna forma, ¿no? Para que no se mueva cuando la cosa venga y lo taladre. Lo tienes que sujetar. Entonces, lo tienes que sujetar con unas pinzas a la base. Exacto. ¿Qué significa eso? Que uno de los lados de ese cubo no lo puedes maquinar, ¿verdad? Así es. Entonces, si yo quiero trabajar el otro lado, tengo que tener la máquina y girar esa pieza. Entonces son dos procesos. Y eso es algo que mucha gente primeriza no percibe al momento de diseñar teclados. Sí. No percibe cuántos procesos va a llevar maquinar mi teclado
¿cuántos, cuántas veces tendremos que tener la máquina solo para hacer una pieza? Ah, exacto, así es. O sea, porque tienes que, o sea, la pones de un lado, la maquinas, y tienes que tener exceso en las dimensiones de dónde sujetarlo. Y luego le vas a dar la vuelta y lo vas a maquinar del otro lado. Y si lo vas a maquinar, digamos, en los tres ejes, pues le tienes que dar tres vueltas. Es muy... Y todo eso es tiempo. Todo eso es tiempo. Por suerte, el Cata Miguel lo ha logrado que se fabrique en 3 horas completamente. Excluyendo el plate. Ok. Pues sí está muy optimizado, o sea, las tres. Y todavía lo está optimizando más. Wow. Porque hay muchas veces que incluso un teclado. Bueno, eso es un poco obvio, pero no sé qué tan obvio sea. Tú lo haces o lo maquinas y luego viene un post-proceso de maquinado, ¿no? Lijarlo, hacer los agujeros para los tornillos. Y a veces eso se hace en la CNC, a veces no. Depende de qué tanto, de muchos factores. Y pues entonces, o sea, todas esas pequeñas cositas que la gente que diseña teclados no ve. Tú cuando simplemente mandas tu diseño a China, uh-huh, ellos te dicen tanto y ellos se tienen que cagar de todos esos detalles y te cobran por esos detalles. Así es. Y aún así tienen un increíble precio que no entiendo cómo lo logran. Por la mano de obra. Sí, yo he de creer, pero, o sea, Dios mío, entonces le malpagan a esa gente un montón, pero pues igual también en México los que maquinan en CNC no son muy bien pagados, tengo entendido. Ya que no es una carrera, no es una ingeniería, aunque sea muy tecnológico. Según tengo entendido, Miguel me ha explicado que eso se está volviendo. Eso es muy como los programadores, que solo toman un code camp y ya están trabajando en una página web para alguien. Ajá. No estoy, pero aún así, no estoy diciendo que eso sea malo. Bueno, X, me estoy desviando, disculpen todos. No hay problema. 446. Pero pues sí, hemos tenido que aprender. Bueno, yo he tenido que aprender mucho de Miguel para entenderle. Literal, me acuerdo que la primera vez que platicamos del Cata o trabajamos en él, yo solo le dije, sí, sí, claro, of course. Lo que tú digas. Y ya Miguel, con verlo otro. Sí, literalmente fue así, yo me sentí apenado. Ajá. Porque no, o sea, no podía como que entender muchas veces las palabras que él usaba. Ya. Pero a medida que fui entendiendo cómo él trabajaba, porque lo que sí tengo orgullo de decir es que el diseño básico del teclado yo lo di. Ya. Porque nos preocupaba al principio mucho cuánto material íbamos a utilizar. Sí, sí. Porque literal, ya sabes, siempre necesitas un bloque más grande. Así de, es. Del que el producto original. Sí. Y todo eso por suerte no se desperdicia. Todas las misuras, no me acuerdo cómo lo decía. Todo el desperdicio se recoge y se vuelve a, se manda otra vez a la fábrica. A reciclarse. Sí. Pero aún así entiendes que es electricidad de la CNC que estás utilizando. Ah, sí. O sea, aún así siempre sí hay desgaste. Hay un grado de desperdicio, obviamente. Y obviamente, exacto, eso hay que evitarlo a toda costa. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer un top mount que no sea el clásico tray case, que tenga latón y que utilice, pues ahora que el menor
el menor material, ¿no? Posible. Sí. Y dimos, y tenía esta idea desde hace un rato, pero pues el tener dos piezas y que una sea la mitad del tamaño de la otra en grosor. Ajá. Y que esa pieza sea intercambiable y que pues nos permita hacer winkiles y otras cosas que no van a estar en el grupo porque no tenemos la capacidad todavía de hacer estas cosas. Sí. Este, creo que ahí está la posibilidad, ¿no? Exactamente. Por eso el otro día, okay, que me preguntaban de este case, porque si lo alcanzan a ver, tiene unas líneas aquí. Tiene como unas líneas que son unos pequeños escaloncitos donde va, porque lo imprimí así. Y entonces, como tiene 6 grados de inclinación, tiene una serie de escaloncitos que son estas líneas que se ven para darle esa inclinación. Entonces, en un grupo de WhatsApp que tenemos, me preguntaba alguien, ¿por qué no lo imprimiste al revés para que esa parte quedara plana? Entonces, esos escaloncitos hubieran quedado aquí abajo, porque son inevitables. Número 2, hubiera usado un montón de soporte aquí adentro para que después se pudiera hacer esta parte, y esta parte de aquí hubiera quedado fea y hubiera desperdiciado un montón de material. Entonces, así como que, pues, de hecho me gusta cómo se ven los escaloncitos, entonces así está bien, así está perfecto, me gusta así y no desperdicié tanto material. Entonces, nice. Por eso lo imprimí así, porque sí, por cierto, al principio sí le di la vuelta y lo chequé, pero es mucho desperdicio. Sí, adelante. Yo hace rato estaba en el streaming de ARK argumentándole que siento que está bien que quiten los numpads algunos diseñadores. ¿De dónde? Y sé que mucha gente no le va a gustar mi opinión sobre eso. ¿De los sets? Sí. Pero ya hay muchos que no traen el numpad, que es un... Yo sé, set aparte. Pero... O sea, ¿quieres que lo quiten por completo? No, yo digo que está bien que sea una opción. Que pues sea, sí, que los diseñadores deben tomar siempre esa decisión. Pues sí. Yo lo digo en el sentido de que... Pero ARK, porque él decía, es que es más caro hacer un kit por separado del numpad. Yo le dije, está bien que sea más caro un kit separado del numpad. Mi cuestión es, en el nicho, los teclados con 1800 no abundan. No. Son raros. Ajá. Es que, o sea, sí, adelante. Los sets GMK, pues, o sea, son sets, tristemente, son sets exclusivos. Ajá. Entonces, ¿cuál es el efecto aquí? Que si tú quitas el numpad, el base kit baja su precio. Pero sí, el kit del numpad sale más caro solo. Yo digo que pues eso está bien porque a simples cuentas, cuando siempre se paran el numpad, muy poca gente lo compra, incluso a veces ni siquiera llega mock el numpad. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice aquí? De que estás creando un montón de numpads o teclas que la gente no va a usar, va a tener en bolsas, y pues al fin de cuentas es plástico que pues los clientes no van a usar, aunque lo están recibiendo. O sea, aunque tú digas que sí, es, o sea, no siempre, mi respuesta aquí sería, a veces no siempre más plástico por tu dinero es mejor. Pues no, porque por ejemplo, si quieres, ¿sí?, armar un Gherkin, ¿cuántas teclas tienes que comprar a fuerza? Exacto. Pero yo entiendo. ¿90 entendamos, teclas? Tienes que, o sí, sea, un set básico ahorita tiene 90 teclas, que son tenkiles, claro, y que trae que el spacebar de 7 unidades, que otro de 6, que trae los modificadores de 1.5, y, o sea, ya te agregaron otras 15 teclas que no vas a necesitar aparte de las 87. Entonces, ¿todavía le vas a agregar otras 19 para
otras 21 teclas para. Tristemente así es. No digo que estoy en contra de los numpads. Uh-huh. Pero simplemente. Oh, rayos, esta parte sí tengo que prestar atención. Ok. ¿Qué fue? Simplemente ¿qué fue? Tenemos que entender que a veces no debemos de decir, chin, yo, ¿dónde está mi numpad? Yo diría que, oye, tal vez quiten el numpad en este set, pero tal vez puedan incluir un artisan, un novelty, uh-huh, en el base kit. Uh-huh. Empecemos a pedir menos cantidad y más calidad. Pues sí, de hecho. Porque recuerden que al final esto es plástico y el plástico no es muy bueno para el planeta. Pues no. Y el ABS menos. Fíjate que eso no sé. Ah, no, sí. En específico, si es peor o malo. Es peor. Por ejemplo, si comparas, digamos, en lo que yo estoy ahorita, que es la impresión 3D, es más duradero, va a durar, es lo mismo, ¿verdad? Dura más que el PLA, porque el PLA es biodegradable, y el ABS, ¿no? No, tienes razón. ABS, ¿es reutilizable el ABS? Creo que no, ¿eh? Creo que no. Porque lo que pasa con los plásticos, chicos, uh-huh, es que después de un... Hay plásticos que una vez después de calentarlos y que se forman, ya no los puedes volver a calentar. O se quedan en esa forma y si le explicas más calor, se consumen. Literalmente se ponen negros y desaparecen. Adiós. En cambio, hay otros plásticos que cuando los calentas, como el HD, el PP y el PP, y el HDPE, pueden tomar formas nuevas. Sí, pues, por eso hay específicamente plásticos reciclables, ¿verdad? Como el PET. Y ahorita todas las botellas de refresco de líquido son PET. ¿Por qué? Porque la vas a poder reciclar y la vas a poder hacer otra cosa. Pero antes, ¿no? Ya merito. Oye, de hecho quité, porque pensé que ya habías acabado. ¿Regreso a la pantalla? Si quieres, nada más déjame ver el chat, porque no le estoy leyendo el... Es que exacto, mi fuente, o sea, es decisión de la gente. Yo nunca voy a usar un numpad. Y ya compré 6 kits que me caen. Y son numpads que no voy a utilizar. Y imagínate cuánta gente como yo hay en el hobby. Y no estoy diciendo que yo tenga la razón. Simplemente, de hecho se lo platicé a Ark. Creo que los números en los group buys son los que al final hablan mejor de la realidad. Y muchas veces el numpad por sí solo no llega a mock. Y no estoy, y pues me dirán, Jorge, pero ¿por qué yo debería pagar más por tener un numpad? Pues es la razón por la que igual yo pago más por usar un teclado especial. Y pues, aunque no lo vean o no, si hacen números, no hay, yo no veo, no sé cuál será el siguiente 1800 que salga en el hobby. ¿Te acuerdas cuántos 1800 salieron este año en el hobby? Creo que solo hay 2. No sé, pero siempre puedes comprar uno. Siempre puedes comprar uno en drop. Es que sí, o sea, no. Y yo lo digo porque pues hay que darle su lugar a GMK. Y pues GMK son caras, son teclas súper caras. Y a mí que cuesten. No, yo no digo que sea un problema que cuesten. Por eso pago mi kit de 40% cuando lo quiero. De hecho, ya vi que Oblotsky sacó el kit de 40% para el Serica. Chance lo compre. ¿Oh, sí? Y ya sacó los sets, los
los extras de pre-order en su tienda. Yo ya lo compré con Nobel Peace. Nice. En el nice. Group, pero cáncelo. A ver si le alcanza. Hay muchos sets bonitos. Meses. Ya literalmente me rendí con dos. Hace rato preguntó a F. Muente que si ya hubo un group buy del Kata. No, no ha habido. No ha habido. Ahorita estamos hablando de los prototipos que están fabricando, ¿verdad? Sí, ahorita solo hemos hecho un prototipo. Yo tengo que arreglar la PCB. Las posiciones de los LEDs quedaron un poquito mal. Y ya después de eso, vamos a tener los primeros dos prototipos que vamos a estar rolando en el grupo antes del group buy, para que la gente lo vea, lo utilice, nos dé sus opiniones y lo modifiquemos en el tercer prototipo, y ese ya será el del group buy. Ándale, muy bien. Mira, dice Nobleflyer, sería mejor que hagan kits como Cat. Pues sí, o sea, eso sería lo mejor. Compras tus alfas y compras los modificadores que necesites. Necesitas para un tenquiles, Adelante. Estaba escuchando de el infamoso Simón Negro. Por cierto, te estoy pasando el heads ahorita en WhatsApp, o te lo paso por acá en Discord. Donde quieras. Lo paso en Discord porque la gente está viendo mis pláticas. Sí, ándale. Sí. Sí, bueno, entonces ya no vas a hacer más código, ¿verdad? Bueno, espero. Espero no que bueno, no funcione bien. Mientras lo... mientras modifico... Okay. Tú... Yo de... cuadrito. Sí. Para okay. Que así puedas abrir a gusto lo que necesites abrir y ya ahorita nada más mostramos tu rostro. Sí, ya. Aquí. Y ya si hay más troubleshooting que hacer, pues regresamos al. No. A la pantalla grande. No digas eso. No, o sea. Digo. Sí. Romeo, dice que aquí está. Si se preguntan por qué estoy usando una silla de la mesa, es porque el pistón de mi silla de oficina ya no me aguanta. Entonces, todo el tiempo tengo que estarme levantando para volver a levantar el pistón, y luego me siento y se baja, y así estoy todo el día. Entonces ya, la boté mejor. Ya. Keep lounge. Han roto kickers biodegradables en agua. Pues tal vez no. No, ¿sabes qué? Estaba leyendo. ¿Qué fue? Que lo del cat tampoco es buena idea, porque con kickers cat al final casi siempre terminas pagando $110. Pero eliges lo que necesitas. Sí, eliges lo que necesitas, pero créeme que a veces mucho de lo que necesitas son $90. Pues sí. O sea, era lo que estaba yo viendo con Cam. Iban a ser $90. Super user, $90 de keycaps y $50 de envío con impuestos. Y dije, tal vez no. Es que exacto, no hay diferencia notable, sí, no. Con Q&K. Ajá, porque con GMK. Porque un set, digamos, de los económicos son $110. O sea, son $20 más. Entonces, pero, por ejemplo, el set básico no trae toda la compatibilidad para 40%. Entonces, sí, no. Ahorita hay muchos diseñadores que están incluyendo las tres teclas que todos necesitamos para los 40%. ¿Cuáles? Los sets GMK, y eso me emociona mucho. Están incluyendo el tab de 1.25 R3. Ajá.
están incluyendo el Enter de 150R3 y están incluyendo el Backspace 175R2. Ok. Lo incluyen dentro del base kit y eso me está emocionando mucho. Porque si creo que si haces números, hay mucha más gente en los 40% que en set de Alice. En teclados Alice. Así que tiene, de cierta forma tiene incluso más sentido poner la compatibilidad de 40% en el base, poner la compatibilidad de Alice en las spacebars. Pues sí. Y así, si tú quieres un Alice, puedes comprar la B extra y las spacebars bien, pero todavía usar tu Alice con los chips. Exactamente. Exactamente. O sea, la compatibilidad la tienes, ya que tu OCD no te deje tener la el perfil equivocado, digamos, es otra cosa. Con mi Carlos, los planes siempre cambian. Siempre cambian los planes. Sí. AFM Muente, no es que no lo... Bueno, hay gente que todavía... Vamos a pensar que la gente no odia el teclado. Vamos a pensar que la gente tiene un ligero problema con ciertos individuos. Pero veo que muchos diseñadores que ya están que no estaban ni siquiera cuando eso pasó y ya están incluyendo esas tres teclas del kit de 40%, porque muchos 40% solo usan esas tres teclas. Es lo único que tienen diferente, usan esas tres teclas, entonces si solo son tres teclas lo que impide la compatibilidad, ¿por qué no agregarlas y ya? Yo por eso tuve muchos problemas. Me tardé mucho para ensamblar mi Nightmare porque no encontraba esas teclas que necesitaba. Y por eso hicieron el Nightmare 2 con compatibilidad con kits básicos. ¿Ah, sí? Digo, no el Nightmare 2. No, el TMO 50. Oh, ya. O sea, el teclado del cual está inspirado en el Nightmare en su Round 2 tuvo compatible con puro teclado básico. Ay, ¿qué hiciste? Pues lo que yo hice, lo hice hace mucho tiempo. Es que ya no te ves. Agáchate. Ahí está. Hey. No sé dónde está la cámara apuntando. A ver. Disculpen, sí. Todos odian a este pequeño amigo. A este pobre amigo. Díganme, chicos, ¿qué les hizo este pequeño minivan a la gente? ¿Qué les hizo? Yo pues quería andar por las calles. El problema al final del minivan fue que este chavo quiso hacer sets. Comerse al mundo. Sí, pues es que se quería comerse. O sea, él quería hacer el GMKY, pero legítimo. Sí. El HK Gaming, pero gringo. ¿No? Ay, sí. De hecho, AFM Muente, tienes razón. Usa 2.75 y 2 de spacebar. Yo estoy diseñando, ya tengo mi, bueno, no la tengo ya hecha, pero tengo mi PCB con esos, estoy diseñando ya la PCB con los cambios necesarios. Para 2.75 y 2.25. De hecho, 275 y 2. No, el Miniman original usa, creo que 225 y 2. No me acuerdo cuál. Pero incluso esta configuración de split spacebars vino antes que la de el Alice. El Miniman salió antes que el Alice.
Así que, pues, no es tampoco que una sea la original y la importante, ¿no? Pero, pues, sí, tienes razón. Yo ya estoy, ya hice el cambio. Estoy a ver si saco la si pido pronto mi PCB para este pequeño amiguito. Porque KitKats no me faltan. Hazlo. Sí, pero tengo miedo porque luego la Marifer me va a pegar. Voy a decir, ¿dónde está el Concord? Ah, sí, ya vi que el otro día te... Les puse la foto del Fox 50 y luego ya hay el Concord. Sí, por eso estoy entre ching que pido, no me peguen. Estoy entre pedir ese o estoy pedir este, el minivan. Alguno de los dos pediré. Y pues. Pero pedirás. Sí. Estoy casi seguro que si le regalo un minivan a Marifer me dirá, ah, está bien, es algo diferente. No lo he probado. Tal vez te funcione. Exacto. Bueno, al menos espero que te funcione. Ah, lo regué. Ya terminé. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que funcione. Sería muy difícil que funcione la primera, pero si funciona la primera, chido. Bueno, pues... Al rato voy a estar trabajando en terminar el diseño de un... Del corne. ¿El que es del corne ese que me pidieron? Oh, ya. Sí. Y mañana lo quiero cortar. Porque si no me van a demandar. Hablando de demandar. ¿Y los Romeos, apa? No me demanden. Precisamente por eso lo digo. No sé si me los dé mañana. Pedí cuatro. Tengo que entregar cuatro básicos. De esos cuatro básicos, tristemente ninguno es tuyo. Ya. Pero esos los mando. Sí, hijo mi Carlos, sí. Ande, frégueme. Ya, de hecho, ¿sabes qué, hijo mi Carlos? ¿Cómo se llama la el instituto ese de protege a la gente? ¿La Profeco? ¿La Canaco? Ándale, ya acúsame con la Profeco de una vez, hijo mi Carlos. Juan, estoy seguro que tal vez sí hay alguna, pero no quiero apresurarme y pedir más dinero, porque ya no debo pedir más dinero hasta que no venda, mande todo. Esa es una buena idea. Literal, para que no mientan, para que vean que no mientan. Creo que no debí haber soldado esos cables antes de poner los headers. Miren, agarré una caja así X. Ajá. De todas las que tengo ahí de ordenar. Y para que vean, ahí está. El PCB del Concord ya ensamblada. Nada más falta que le ponga yo los diodos. Tiene los extras que encargó este muchacho, que no sé quién sea la orden. Sus palomitas. Y su PCB de rositas ahí preciosos con el logo de Kiblau. Nice. Solo si mañana recibo uno de los
de los cases, literal, puedo mandar esto el lunes. Literal, solo me faltaría echarle el mazapán y lo mando el lunes. No es que esté yo robándome el dinero, de que ya me lo gasté en Artisans, como el ARC. Así que pues, sí, ya lo gasté en Serica, sí, está bueno. Aunque no lo creas, con mi cable Serica lo pagué con puro dinero mío de Navidad. Sí, mis abuelos me dieron unos 1,000 pesos que no esperaba para nada. Y yo estaba, ay, abuelitos, gracias por poder pagar los taxes que me faltaban. Para que cuando salga Shellers es otro. Ojalá hubiese podido hacer eso, ¿no? Solo compré un base kit. Eso fue todo lo que compré del set. Compré base kit y Desmat. Eso es todo lo que compré del Fredo Serica. Y todos me dicen, ya se lo gastó todo. Se bailó el dinero del otro admin. No, yo no compré ni tecla de salvo, no compré nada, solo el base kit. Únicamente el base kit compré de Serica. No sé dónde dejé mi otra punta. Ni siquiera compré barras espaciales, nada compré. Sí, Shen on me. Por no transarme el dinero de un group buy. Estaba que literal el precio estaba súper bajo. Shame on me. Es más, ¿sabes qué, homie Carlos? Shame on me. Porque mis dudas acerca del plate de acrílico y pensar que debería pedir un plate de FR4 para todos en el grupo de Romeo y mandárselos a mi en mis ganancias, Shame on me. Ya déjenlo, por favor. Es que sí, está, incluso lo pensé porque no sé, simplemente estaba viendo el acrílico y dije, sí. Saldrá bien, y si no, dije, pues mejor, no sería mejor hacer plates de FR4 para el Romeo, pero luego dije, no sé si les guste que tarde más. Pero... Así que dije, no, ¿sabes qué? Voy a cortar todo, voy a hacerlo bien, porque incluso no conté con que yo nunca había tenido los estabilizadores especiales Screw-In. Cuando llegaron dije, chin, Play no funciona, tengo que arreglarlo para que todos en mi grupo estén contentos. Porque ellos compraron sus screens. Oh. ¿Y luego? Mañana lo vamos a ver. O sea, todos esos pequeños detalles estoy viendo para que el case, incluso en el case básico, económico, que ese viene por default en el kit, funcione y quede bien. Pero no, todos ya me quieren demandar con la profeta. No sé qué le hice a mi punta delgada del cautín. No la encuentro. Las puntas se echan a perder con el tiempo, Jared. No la encuentro, no sé dónde la dejé. Cambié hace rato por una a más... la otra. Cambié hace rato por una más gruesa que estaba poniendo los insertos de latón en el case. Creo que te preguntan, Jared, de que cuándo vas a comprar Artisans. Cuando sean mexicanas. Ya está. Yo ya tengo Artisans, pero no quiero comprar más. Sí, o sea, honestamente no voy a gastar. No compro GMK.
No compro sets completos de GMK por lo que cuestan. No voy a comprar la misma cantidad de dinero, pero solo una keycap. Aparte no. Yo ya estoy en las Artisans, este Novel Flyer. Yo cuando conocí a Ark, me dijeron, Jorge, ¿ya viste que hay alguien flexeando sus Artisans en Twitch? Así me lo dijeron. Copié el link, fui a ver. Ahí estaba Ark flexeando Artisans. Le mando una foto de mis Artisans y dice, ah, no, no bad, no bad flare. Voy, no bad flats. Y en ese tiempo creo que yo tenía mejores artisans que él, pero no lo quiso admitir. Aunque seguro no existen ni siquiera mejores artisans que otras, simplemente estoy jugando con él. Bueno, lo que sí hay es, digamos, artisans, pues, de antes, de que antes que creciera el hobby. Que tú caerías en Podrías esa decir que sí. categoría porque pues las tienes de antes. No, no, no. Ojalá hubiese tenido de antes. Ah, no, ¿no son de antes? Bueno, algunas sí, otras Sí. no. Pero no tengo artisans que tú digas, no manches, Jorge tiene artisans de $300. No. No, ok. O sea, que Tengo. ahora cueste lo mismo que un thermal, no. Fíjate que eso de las artisans, de cierta manera, no aumentan de precio por el tiempo. Aumentan más de precio por el prestigio de del diseñador. Y pues, o sea, hay muy pocas artisans que cuesten más de $150. Okay. ¿Cuál es el precio normal de un artesano? ¿$50? Entre 50 a 70. Okay. 70 ya siendo como que el raffle de alguien muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, las de Tiny, ¿eso cuestan? Sí, ¿50 70. dólares? ¿70? No, las de Tiny cuestan como $45. Oh, ya. Yeah. Exacto, como dice Norfair, $75 sería el cap. Incluso hay alguna gente que las vende a 80, 90, y tú dirías, tal vez. Por ejemplo, hay unos búhos y unos gatos de alguien que es, que se llama los Keiporas y los Salvadores. Esas artisans se venden en $75. Yo nunca he querido comprar ninguna de esas artisans. ¿Por lo que cuestan o porque no te gustan? Porque no me gustan una y dos, porque las siento muy overrated por algunas personas. Sea, incluso las compran a $75 y luego las están revendiendo a 135. Ah, sí. Sí, y yo lo veo y digo, no, no lo veo, no veo esas artisans a tal O precio. sea, son puros flippers, entonces. Algunos sí, algunos dirías que sí. Yo la verdad diría que sí. Por ejemplo, Ark tiene una muy cara. Es un Kirby. Que no es de Tiny. Y la tiene en el color original de Kirby. Okay. Y fue de las primeras Artisans de Kirby que salió. Por esa Artisan sí podrías pedir $220. O sea, antes de Tiny alguien ya hacía de Kirby. Sí. Y ese diseñador pues ha tenido buenos trabajos. Por eso Ark podría pedir por esa artista en $220. Órale, pues. Ark, el flipper. Pero no soy así. De hecho yo hice un tier list de artisans. Hace rato. ¿Hiciste un qué? Un tier list. ¿Qué es Como que eso? las puse de mejor a peor, según yo veía el mercado, no como que a mí me parecieran. Aunque sí tenía un poco de mi bias.
¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión es de que hay demasiados artisan makers, gracias al señor, bueno, de hecho, esto lo hice creo que en el año pasado, y la conclusión era de que los mejores artisan makers, uno de ellos ahorita ya no está haciendo ni siquiera artisan, es Gaff. Según no lo sé, creo que la vida, ¿me entiendes? Oh, yeah. De hecho, este año hizo algunas rifas y ahorita ya no va a ser. Anunció que ya se iba a retirar de cierta manera. Definitivamente. Pues sí, la vida. Yo compré un artisan, se la vendí a Saucedo. Y luego me enteré que el artista ya no estaba haciendo artisans. Y yo a él lo veía como que alguien que tenía mucho futuro en artisans. Hola, Jesus. SL. Jesus CSL, hola. Yo solamente quiero una shishi de valla con un set mío. Así, como Novel Flyer, yo tengo una artisan de Hello Cups. Que ni siquiera, que fue un giveaway de él. Que no existe otra, que no ha hecho otra de ese, que yo sepa. Me la gané así nomás en el Instagram una vez respondiéndole. Y no creo que cueste casi nada porque pues nadie la conoce, ¿sí? Súper raro el giveaway, porque dijo el primero que responde este post la regalo. ¿Y qué dijiste? Yo estaba ahí, sí, yo sí, ya sabes. Y lo peor de todo es que escribí first, escribí mal. Escribí como algo como que hello o algo así, pero lo escribí con error de ortografía. Y como en Instagram no puedes editar, me siento apenado toda la vida porque ese comentario se va a quedar ahí. Como si cuando te resbalas en la meta de llegada de una carrera. Así me sentí en ese momento, así, ¡oh, rayos! Pero al menos me gané un artisan. Ay, estoy haciendo esto muy pero mal. Eso fue bonito porque hablé, logré, eso me llevó a hablar con Hello Cups. Antes de que incluso se llamaba Hello Cups. Es que, o sea, en general, sí. La gente es muy agradable, ¿no? Sí. Diría que, por suerte, en este nicho, la gente es muy amable. Los tratas con amabilidad. Diría que el único problema es que estamos en internet. Ajá. Y si a veces tenemos problemas para escribir, la comunicación a veces no es la mejor. Ándale. Y o sea, a veces entendemos mal. Si es inevitable tener momentos tipo bienvenido al internet. Sí, porque yo incluso a veces te lo he dicho a ti, oye Jared, estoy leyendo mal esto. Ajá. O tal vez no lo estoy viendo bien. Y luego me tomo un comentario negativo, o alguien toma un comentario mío negativo. Cuando no es así. Pues es que es complicado darle el contexto apropiado a las cosas cuando estás en internet. Es difícil. Muy difícil. Es como el otro día le decía yo, antes de que entraras de administrador, le decía yo a los otros chavos, debemos de tener la capacidad de tener un desacuerdo y poder continuar, poder seguir.
en donde nos quedamos. Porque si no tenemos la capacidad, entonces pues vamos a tronar, ¿verdad? Sí. Yo diría que incluso, aunque luego recibimos algún comentario negativo de una persona en el grupo, que haya alguien que pueda platicarle y pues sacarlo de su enojo y explicarle las cosas, ¿no? Sí. Porque, tristemente, yo siento que el grupo sería muy triste si solo fuéramos los admins, nada más, y los bots. Pues sí, y precisamente hecho. Prefiero que haya mucha gente dando todas sus ideas a veces, a que solo sean las mismas. Ajá. Me acuerdo una vez que entró un papá de un niño al grupo y que estaba aventando madres de que no entendía las reglas y que quería que le compartiéramos unos teclados para que él comprara para su hijo. Pero Isaac no le dejaba postear porque, ¿sabes?, le faltaba el hashtag o algo así. Ajá. El señor ya nos está echando madres en la página. Ajá. Y yo fui ahí y le explico: no, señor, disculpe, sabemos que los hashtags no están bien explicados a veces y son dados a confusión. Mira, aquí hay una lista, puede leerla y habrá teclados económicos, mecánicos para su hijo. Y luego, ya con eso, o sea, y luego ha habido gente que nos ha dicho, pues, sabes, el clásico: quiero escuchar la opinión de los demás, no solo las recomendaciones de los admins. Ándale. Y pues quisiéramos que para eso siento que está el Discord, y ya lo hemos platicado. Y pues de hecho, eso platicamos, eso fue un tema que surgió hace el anterior mes, de que sentimos que debe haber un hashtag para que la gente pida recomendaciones de algo para la compra, pero a veces pensamos que ese hashtag puede ser abusado y por eso no lo ponemos. Y platicamos de que chance eso sería mejor en Discord. De hecho, porque incluso hay un canal para eso. Pero es entendible, hay gente que no entra, que no usa ni el Discord. Pues que, por ejemplo, todos los problemas que alguien pueda tener con el grupo se solucionan metiéndose a Discord. Sí, creo yo. E incluso luego, porque esto se ha platicado mucho, hacer un grupo de Facebook separado para puras ventas. Y preguntamos: ¿no eso de recomendaciones debería ir en el Discord de ventas? Y pues que yo recuerde, eso nunca estuvo en los planes. No, pues, no lo vemos como que algo. En Discord también tenemos un canal de ventas. Ay, no me gusta esta punta para nada. Siento que igual estaría chido en la página, pero eso ya no sé qué tal, pues, qué tan factible sea. ¿En cuál página? ¿En la web? La página, sí. El poder jalar los posts con el hashtag de ventas. No sé. De alguna manera. Pero sí me explico, hacer un buscador para esos posts. Y siento que eso facilitaría. O sea, no sé si eso sea lo más ideal. Si queremos que queramos hacer un catálogo de las cosas que estén vendiendo en el grupo de Face, no sé si sea lo más ideal, porque esos posts luego no están bien organizados. Pues, o sea, rápido, Jorge, programar. Yo, por ejemplo, o sea, si tú me preguntas, pues yo no me opondría a hacer eso. Pero sí, pero por ejemplo, no sé qué tan posible sea eso mientras el grupo esté privado.
Esa sería como mi igual, única... Y qué tan bueno, y qué tan útil sea, ¿no? Uh-huh. Exacto. Porque yo me acuerdo que antes, hace uno o dos años, toda la gente preguntaba, ¿qué tal si hacemos una página de catálogo de keycaps? O de catálogo de teclados, o de groovebites. Uh-huh. Hace un año o dos, todos hacían un IC preguntando si la hacíamos. Okay. ¿Sabes qué pasó al final? La gente se hartó de preguntar y lo hizo. Ahorita tenemos como 4 páginas donde le vemos qué groovebites hay en cada mes. Ajá. Pues es que eso es. Y fíjate que hay algunas muy buenas, pero luego surge otra nueva y Frank las anda mostrando cada rato. Eso me da risa. No me da risa, pero me impresiona, porque hace 2 años yo pensaba que estas páginas no iban a ser nada útiles. Ya, ya. ¿Y si son útiles? Y pues, diría que cuando quieres ver varias groovebites o todos los groovebites que van a correr al mes, son útiles. Pero si te pones a, si te das cuenta, toda esa info ya está en los canales del Discord de todos los grupos de teclados. Sí, a ver, ahí vengo, no me tardo. Claro, claro. O sea, hay un bot que ya se encarga de todo eso, chicos. Y pues, entonces uno pregunta, ¿tienen caso los canales en Discord? ¿O tiene más caso la página allá afuera, haciendo su desmadre, diciéndonos qué groovebite va a salir? ¿Cuándo va a salir Striker? ¿Cuándo va a salir los extras de los teclados EVA? Sí, exacto. O sea, incluso ya hay muchas compañías de teclados, hay mucha gente haciendo teclados que ya está harta de hacer más canales de Discord. Por ejemplo, ¿ustedes les gustaría que yo tuviera un Discord de Keep Lounge? ¿O que Fer de Reset tenga un grupo? De hecho, ellos ya tienen un grupo de Discord. De la comunidad mexicana ya tenemos 3 Discords. Necesitamos otros 4 Discords de la comunidad mexicana, de las distintas tiendas. Así vas a tener más monas chinas y Pokémon encima. Por ejemplo, sí. ¿Cuántos Discords tienes? ¿En cuántos canales de Discord estás? ¿O servidores, Tarek? 3. Yo quisiera decir que estoy en todos los Discords de teclados. Tengo 4 de la comunidad mexicana. No sé cuántos tengo. Sí, tengo un montón de Discords. Casi no leo ninguno de ellos, solo los nuestros. Más al Discord de Mito. Ajá. Y al Discord de VIP, el de 40%. Es que como quiera para ti, igual los Discords tienen otra utilidad, porque por ejemplo ese de 40% te sirve para saber qué hay, ¿verdad? Que es lo nuevo. O cosas así, ¿no? Sí. Sí, es como que el hub de ese tipo de comunidad. Entonces, yo como nunca ando revisando ese tipo de cosas, pues haces bien. No les pongo mucha atención. Haces bien. No me gusta esta punta, Jorge. ¿Dónde está mi otra punta? No se la llevó la pequeña ayudante. Pues no lo dudes. Y la está usando de varita mágica. No lo dudes. De hecho, yo pronto si voy a hacer el discipline, voy a tener que comprar nuevas puntas. Mis puntas ya van para el perro. Es que ya me acostumbré a usar la punta más delgada. Y esta se me hace muy gruesa. Pero pues ya vas a acabar. Ah, no, te faltan las fichas. Ya vas a acabar, pues no he hecho nada. Bueno, fue él. Discúlpeme. No he hecho nada.
como le puse soldadura a los con los puentes, ya se taparon un par de pads y entonces batallé. Estoy batallando para poner los headers. Right. Pero pues es por lo mismo que estoy batallando con la punta. De otro modo creo que ya hubiera acabado. Natro, mira, ya anda Natro. Juan MSF98. Se me hace más incómodo una página web. Aguanten las puntas planas. No puedo, amigo, no puedo con estas puntas planas. Las puntas planas y yo no somos buenos. Una buena combinación. Manga. A ver si ya. Muy triste esta temporada de anime. Casi no estoy viendo nada. Ya somos dos. Los pocos animes que veo sí están chiditos, pero siento que casi no estoy viendo ningún anime. Y me preocupa porque tengo que esperar mucho tiempo. A ver, Jorge, pregunta. ¿Con qué reemplazas a Konosuba? Pierdes, no hay nada que reemplace a Konosuba. Exactamente. Te voy a decir así. Las dos temporadas más felices. No, güey. Lo que puse con mi Carlos. Miren. Las dos temporadas más felices. No más felices, pero más icónicas de mi vida. Tal vez, yo creo. Pues. Cuando vi Konosuba. Porque Konosuba, ¿cuándo salió el anime? Salió hace mucho tiempo. Konosuba. ¿Cuánto? Sí, a ver, anime. Sí, porque no creo que ni la vi en la carrera, lo vi en la prepa, yo creo. ¿Cuándo salieron el anime? A ver, lo voy a buscar en Wikipedia. Chécale. Anime. En el 2016. Ah, no manches. Se lleva su buen tiempo. Entonces, me acuerdo que cuando lo empecé a ver, literalmente cada semana era cada episodio que pasaba me moría de risa. Me moría de risa así horrible. Tanto que mis padres decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás riendo tan fuerte? Y yo qué les decía, estoy viendo anime, papá, mamá. Estoy yendo al baño de la risa. Ese y también cuando vi Monogatari. Todos los animes de Monogatari. Esa no la conozco. Eso para que si veas. Es una novela ligera que se adaptó todo en anime. Ajá. Lo cual es súper raro. Y son como... Creo que son cuatro o cinco temporadas de anime. Ajá. De un personaje. Y lo que más me gusta es que está... súper bien escrito. Ajá. Si Konosuba lo ves como... un episodio de
14 minutos donde cada escena te vas a la mayoría de las escenas te vas a reír. Ya. Yeah. Monogatari es un anime donde cada minuto un personaje está hablando y diciendo algo que te va a hacer perder el hilo de lo que está pasando. Okay. Este, okay. Y pues en sí trata de un joven que conoce a chicas y que tiene que lidiar con fantasmas. Sí, esa sería como que la sinopsis básica que leerías. Pero como ya sabes que esto es anime, la sinopsis básica no tienen literalmente nada que ver con la serie en sí. Ya. Diría que Monogatari es una serie de monólogos de personajes. Ajá. Literalmente como si vieras personajes diciendo diálogos de un libro de literatura. Y creo que es lo que más me atrayó. Ya. Pregunta a Juanmi Carlos si te gusta a Hajime no Ippo. No lo he visto, lo siento. Necesitaría verlo. Es un anime de boxeo. Anime manga. Te mentiría si te digo que ya la vi. Sería mentira, no la he visto. Pero para así decírtelo, a mí me gusta tanto ese anime de Monogatari que quisiera hacer un set GMK acerca de eso. ¿Oh, sí? Así de esas. Tanto así me gusta que quisiera hacer un set GMK. Así, weep. Wow. ¿Por qué? Pues porque me gusta un montón, tristemente. O sea, básicamente porque puedes. Porque quisiera, o sea, si alguien me dijera, voy a hacer un... Si alguien me dijera el día de mañana, me dijera, Jorge, va a ser un set basado en Monogatari, yo lo compro. Lo quiero, sí. Con novelties, con todo. Y pregunto cuándo va a salir, y literalmente digo, stop todos mis planes, voy a comprarme ese set. Pero como nadie lo va a hacer, yo lo tengo que hacer. ¿Y por qué nadie lo va a hacer? Bueno, no sé, o sea, como acabas de ver, Juanmi Carlos curiosamente me dice que ya no debe haber más sets WIPs. ¿Ya no? Según él dice eso. A ver, Juanmi Carlos, ¿y por qué dices eso? A ver. Sí, en especial tú, Juanmi Carlos, que cada rato estás posteando fotos indecentes en Facebook. De hecho. Cada rato, cada día, es algo nuevo con Juanmi Carlos en sus historias de Facebook. Y yo así de que... O sea, de hecho tengo que hacer... Antes de abrir las historias tengo que asegurarme de que nadie más está viendo mi teléfono. Porque ahí está Juanmi Carlos. Porque algo puso Juanmi Carlos, exactamente. Not safe for work. Por ejemplo, ahorita voy a ver si todavía está lo de Juanmi Carlos. La del día de hoy. Y no es que me queje, pero risa de que me diga eso. Ándale, sí. Podrías esperar escuchar esto de alguien más, pero no de Juanmi Carlos. Hay dos publicaciones pendientes en el grupo. ¿Por qué se está complicando esto tanto? A ver, voy a pasar a la otra mitad. Carlos Arturo, ¿qué es lo que estás poniendo en tu Facebook? Una de One Piece, ok. One Piece, ok. Una cosplayer y dos de One Piece. Clásico, Juanmi Carlos. El de hoy está decente. Ya.
pero sí, en el anime que estoy diciendo, no es solo una escena que tú podrías decir medio extraña, y solo es extraña porque el personaje principal le limpia los dientes a su hermana. ¿Cómo es eso? Exacto. Los japoneses pueden malpensar de cualquier tipo de acción. Dice Jomi Carlos que se sacrifica por nosotros. Ah, bueno. Gracias, Jomi Carlos. A ver, voy a quitar esta cosa. No sé, no sé qué haría todos los días, Jomi Carlos. Pero pues sí, Sí, yo me tengo que asegurar que el ayudante no esté cerca. ¿De tu celular? De mi celular, si están pasando las historias de Facebook, dejo mi Carlos. Ahí vengo. Vamos a, en lo que viene Jared, vamos a entrar por Facebook de Teclados Mecánicos y vamos a moderar esas dos publicaciones. Creo que debí haber hecho esto antes. Voy a moderar esas dos publicaciones. Hashtag preguntas, hashtag opinión. No sé si eso sea un hashtag. Hashtag. ¿Cuál es el mejor 60 o 65% que sea compatible con Q&K y sea kits para armar? De Z60. ¿Pero eso es una PCB? ¿Es un kit? Pues puedes comprar todo en KB Defense. Sí, supongo que sí. Vamos a probarlo. Estoy seguro que luego Brandon o Isaac me van a decir algo, pero voy a probarlo. Sí, a probar. Ventas. Hashtag workshop, guay. ¿Cómo pueden ser esos dos juntos? No, eso no. Hola, compañeros de teclados. Estos días he estado trabajando en estas Artisan. Planeo empezar a tomar pedidos en unas semanas. Estos son los prototipos. Son hechas con resina. ¿Ya lo posteó? No sé, esta persona se llama José Alejandro Pérez Soto. No, no es otro. Dice que es un amigo de Capitán Gary. Oh. Son hechas con resina. La keycap verde fue diseñada por mí completamente desde cero. ¡Ey! Eso es bueno. Me gustaría que me ayudaran llenando esta corta encuesta de 3 preguntas para poder llegar a un precio justo. ¿Tasar un artisan? Creo que nosotros no podemos hacer eso. Pues, es una encuesta. Pues, y escuchar sus ideas para traerlas a la vida en un futuro. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. La situación es de que no puede ser una venta. No puede, o sea, con que tenga un hashtag de venta, no podemos aceptarlo porque, pues, no es una venta. No tiene un, sí, no tiene un link de Mercado Libre. Pues dale feedback y que ponga ahí sí, nada más, ¿no? Sí. Tristemente. O en si este la. Caso, ¿no? Pues no, es que. De hecho, tampoco puede preguntar que cuánto. Sí. Nosotros no tasamos. En el grupo no se permite tasar. Porque nadie. Porque si tú haces eso, la gente te puede decir, pues, $5. Ándale. Y pues, no. Alguien va a decir eso. Seguro. No queremos que ese tipo de conversaciones lleguen a ese extremo de ridículo. Uh-uh. Y cuando haces la pregunta abierta, pues, se presta a eso. Por favor. Usa hashtag IC. Eso sí puede hacer. Puede ser un IC. Sí, eso sí. Y así pasa totalmente la encuesta.
Consejos. Hashtag, ahí sí. ¿Qué otro consejo le podríamos dar? Pide correos en tu form para utilizar la gente interesada. Coma suerte. Coma suerte. Perfectamente bien contestado. Pues ojalá y nos... O sea, eran dos. Era un artisan de un pececito y de... y de unos diamantes. No sé si son diseños suyos, pero... pero pues suerte. Todavía dice, mándalo aquí. Qué malos son. Juan Carlos pregunta, ¿qué necesita para ser vendedor recomendado? Tienes que... pues vender cosas en el grupo. Tener 5 ventas a través de Mercado Libre. Los posts de recomendaciones que la gente te dé, si es que te las da. Juntar 5 de ellos. Tomarles fotito, poner eso en algún imager o algo así. Y mandarlos a la página de Teclados Mecánicos MX. Y listo. Es que sí hay mucha gente. Yo conozco de varios cuates, amigos. Están muy próximos a sacar los artisans. Y estamos todos, muchos de los artisans, ya estamos como de que, ay, yo quiero esos artisans. Ya se ven chidas, ya merito. Sí. Sí, yo ¿Tú estoy... ya viste el artisan de... No creo que esté haciendo Facebook. Por favor, Facebook Messenger, no me... ¿Por qué me dejas así, Facebook Messenger? Fácil, tengo el Facebook grande. El artisan de sí, tal vez mejor lo diga. El artisan de helado. Sí, ya lo vi. Yo quiero ya ver esos. Sí. Se ve muy chido, la verdad. Mucho. No diré quién. Cool. Para que él ponga el post. Como quiera. Pero son unas artisans que parecen de heladito. Que se ven geniales. Y a mí me gustaría tener 4 de diferentes colores. ¿En serio? En el Fox 50. Así, tenerlos acá. Ok. En los con macros. Un case verde. Sí. Tener 4 y tener un case verde. Ok. Pero pronto, esperemos, con calma. Sí, sí. Sí me hizo unas preguntas y dije, bueno, mira. Yo solo te puedo decir cómo yo hago las cosas. Y ya ve tú cómo le haces. Sí. Así es, o sea, no estamos inventando cosas. Es que, por ejemplo, o sea, tienes tú que saber qué valor le das a tu trabajo. O sea, y eso no te lo puede decir nadie. Porque es tu trabajo. Hoy vi 2 videos de... Uh-huh. O sea, creo que es del YouTube Bots. De cómo ha habido una escasez de microchips. Oh, sí. Muy grande. De silicón. Y sobre... sobre los mineros. Uh-huh. De Bitcoin. Que se están robando de cómo la minería se ha disparado estos 2 años. Ajá. Uh-huh. Y me gustó porque platicaban cómo se llamaba la empresa más grande de chips del mundo que yo no la conocía, que según es SWT algo, es taiwanesa. Ajá. ¿No era Samsung? ¿Ya no? No, es una empresa taiwanesa, pero Samsung también es una muy grande.
y cómo Estados Unidos está tomando pues medidas para más que nada analizar su dependencia de estos países extranjeros. Uh-huh. Y me dio, bueno, no me dio risa, pero me interesó mucho cómo es que, por ejemplo, no sé si en México tengamos algún fabricante de chips o de semiconductores. No creo. ¿Quién sabe? Exacto, pero si tú ves que Estados Unidos tampoco lo tiene o no tiene los suficientes productores para surtirse a sí mismo, y países como China, Taiwán, o mejor dicho, no países, compañías. Ándale, gracias, de Monwise, TSMC. Ah, ok. Descansa, Brandon. Cuídate mucho. Aquí anda Brandon. Tápate con la tapita y no te nos enfermes más. ¿Aquí andaba Brandon? Ah, ahí está. Se está despidiendo. Que descanses. Descansa. Pues entonces, sí. Me dio la idea, me entró el pensamiento de que, wow, hay fábricas y compañías fuera de Estados Unidos que le surten a Estados Unidos y que le suplen. Y Estados Unidos no puede, literal, aunque tenga tanta gente inteligente en ese país. Y porque yo digo, no creo que el conocimiento falte. Pues no. Tal vez es más bien las máquinas, tal vez, o la infraestructura. Y lo que me encantó del documental es que mostraban un tipo de CNC que soldaba cheats, que hacía discos de procesador, me imagino que tal vez sea eso. No sabía qué era, no sabría decirte. Wafers se llaman. Sí, y yo, ándale, y yo estaba así, wow, mira esas CNCs trabajando en unidades tan chiquitas, porque no, los hacen cosas, trabajos de precisión, de micras. Yo me quedé así de que, wow. No creo que exista una máquina así en México. Seguramente no. Pero entonces, o sea, uno es la máquina, ¿no? Dos, en segundo es lo que hacen. Ajá. Y lo que producen. Tres. Entonces me quedé pensando, ¿Qué tantas mañas, qué tantas cosas nos hace falta para hacer algo así de genial? Ajá. Aquí, o alguien aquí en México, o sea, me pregunto si habrá alguien tan cool así en México que pueda trabajar, reparar ese tipo de maquinaria. O si toda esa maquinaria es hecha en casa, ¿me explico? Los taiwaneses. Sí, sí. Porque imagínate... no creo que haya una fábrica que diga, sí, sí, fábrica, necesito una máquina para hacer chips especializados. ¿Qué? No hay fábrica. Sí, de Mobile, como tú dices, necesitamos muchas materias primas procesadas, incluso que no sé si México pueda tener o si tenemos. Y me recordaba mucho al tipo ese en Facebook que hace en Facebook en YouTube que hace todas las cosas desde cero. ¿Quién? No sé si tú lo has... no me acuerdo su nombre, pero es como un youtuber que, imagínate, dijo tiene una serie que dice, voy a hacer mi sándwich desde cero. Y cuando tú te imaginas hacer un sándwich desde cero, él se refiere a, voy a plantar
el trigo desde cero en su casa. Ok. Voy a ir al mar por agua para sacar sal. Voy a pescar el pescado para... Bueno, no, o sea, voy a hacer todas las cosas que tiene mi sándwich desde cero y a ver cuánto cuesta hacerlo. En verdad, un sándwich. Exacto, creo incluso el pollo que le dé los huevos para el sándwich. Ok. Pero no sé qué link nos puso este de Brandon, creo que es de es lo que estoy hablando. Y luego de que hace eso, piensa, ¿saben qué? También voy a hacerme un traje de vestir. Ándale, ese Brandon, gracias. Un traje de vestir desde cero. Wow. Gateron al Logitech G Pro. Logitech G Pro. Pues si tiene mecánicos, lo más seguro es que sí. Sí, ese, pero pues, a diferencia del que termina en X, solamente no es hot swap, pero también tiene los switches de Kale. Ah, o sea que solo sería una soldadura, ¿no? Hay que desoldar. Una soldada, una desoldada. Uh-huh. Una desoldada bien rica. Creo, si no me equivoco. Pero. Eso es. Pues sí. En caso de que no me equivoque. Ajá, entonces, ¿qué pasó, Brandon? ¿Te vas o no te vas? No lo espantes. Hace 5 minutos dijo, ¿me voy? Ya sé. Pero hace 5 minutos dijo, ¿me voy? Ajá. Y ahora se quedó. Le interesó más. Entonces me imagino así de que vos, vamos a hacer una serie en México. Ando sonámbulo. Haciendo AT Megas 32 desde cero. Creo que nos detenemos en... Rayos, ¿sabes qué, Jorge? No podemos hacer tornillos desde cero en México. ¿Hay producción de silicona aquí en México? No sé. Yo la verdad no sé. Me acuerdo. Toda mi vida mi abuelo me dijo que ni un tornillo podemos producir en México. No estoy tan seguro que tanto sea así. No, sí. Hay una empresa, sí, acá que es en el Estado de México que se llama... Clavos de México, una cosa así, y hacen todas esas cosas. Sí, una vez incluso Miguel me dijo que mandar a pedir hacer tornillos es un poco caro. No sé si él diría hacerlos con CNC. Ah, pues con CNC sí debe ser muy caro. Sí. O con este una late. Late, pues sí. Late. O sea, ese tipo de maquinaria que me gustaría tener en mi casa. Bueno, nos gustaría. Es que me encanta porque vemos en YouTube a un youtuber diciendo, sí, solo entré a Craigslist, busqué un lathe de escritorio y este estaba usado. Nada más lo tuve que limpiar, cambiar el motor y funcionó perfecto como el primer día que se compró. Y tú así de, ¿dónde consigo eso? ¿Cuándo alguien tuvo un mini un lathe en México y que tenga ya usado aquí cerca de mi casa? Lo siento, creo que eso no se va a poder. Oye, amigo, ¿quieres que flasheemos ya primero? ¿O adelante, necesito tener los soldados? No necesitas tener los switches soldados, puedes... No, los Pro Micro. Bueno, puedes. Puedes flashearlo, pero no vamos a poder probar el video. Por eso te digo, entonces, después de... Bueno, mira, voy a soldar entonces estos dos switches.
Y soldamos los Pro Micro. Y necesito tener puestos también los TRRS. ¿O no? Creo que puedes probar solo una parte primero. Porque en realidad, cuando tú soldas el lado izquierdo, ya solo necesitas conectar el lado derecho. El lado derecho funciona como un esclavo. Sí. A ese no necesitas flasharle ni nada. Ok. Con la comunicación I2C, ya el lado derecho sabe cómo funcionar. O al menos así entendí. Pues así es con el... con el Ortodox. Corne. ¿También? Ok. Ajá. Solamente conecto el lado izquierdo, que es el lado maestro. O sea, ese es el que se resetea, pues. AF Muente pregunta, ¿qué pieza usan para el TRRS? Pues es un conector TRRS. No sé si tiene un nombre específico la pieza. Ah, de hecho tú me lo pasaste. Aquí en Amazon los venden. Uh-huh. Es un conector Jack Hembra de la compañía Utzel. Hasta ahorita creo que es el único que hemos encontrado, Jared y yo. Que está accesible, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Necesitamos... ibas a decir... ¿Cuál es la orientación del Pro Micro? Como siempre lo hago mis proyectos, trabajo, viendo hacia ti. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ándale, perfecto. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Seguro? Porque lo voy a soltar. Sí, ¿qué es? Porque ahí tú ves el cuadradito. ¿Ves ves que hay uno cuadradito? Ah, ya. El print superior izquierdo es cuadrado. Sí, la serigrafía tiene la silueta del conector USB. Y creo que también así te lo pasé en el step. ¿Sí te acuerdas? Cuando diseñaste el case. Pues es que ya no me acuerdo qué. Sí, no, sí sería un completo fail de mi parte. ¿Dónde estás? Lo voy a revisar. ¿Dónde estás? El step, el modelo 3D. Ajá. Estoy súper seguro, pero nada más para estar súper 200% seguro. Exacto, ese es el punto, estar 200% seguro. Ay. Dale, no aprovechamos la oferta. Y hoy no, correcto. De hecho, acabo de ver el modelo 3D y el modelo 3D está mal. Está volteado. Era lo que te iba a decir, porque están los componentes del lado opuesto. Entonces, ¿así va? No le hagas caso al modelo 3D. Bueno, este es el correcto. Tienes ahorita, está bien. Okay. O sea que fue un totalmente fail, pero por suerte, para el diseño del case, eso no afecta. Bueno, esperemos que le haya dejado afecta suficiente espacio para que quede. Afecta. Confía en mí.
Confío. O incluso, ¿sabes qué sería buena idea? ¿Qué? Lo encintes, un poco de cinta y lo pruebes en el, para ver si lo estás soldando a la altura correcta. ¿Cómo? Ya sabes, encinta el... Bueno, creo que ya lo estás soldando. Y el string. Y el string está retrasado, así que ya fue. Bueno, no se soldó. Ok, está, yo te diría que lo encintes y cheques la altura a la que lo vas a soldar con tu case. Porque esto ya lo imprimiste, ¿verdad? Sí, pues el case ya está listo. Y lo hice en base al modelo. Ah, o sea que ahora lo puedes probar antes de soldar para ver, para que lo sueltes a la altura correcta. El Pro Micro. Veamos, chicos. Y muchos se preguntan, ¿por qué Jorge y Jared están haciendo esto ahora, tan tarde? Y la respuesta es, ¿por qué? Sí, mira, no quedó... Es que puse el centro a como estaba en el modelo, entonces... Supongo que solo bueno, necesitaría dejarlo... Bueno, ojo que ahí se puede poner un cable, ¿eh? ¿Cómo? Entonces sí lo puedes soldar más abajo, ¿no? Déjame ver si entra este. Si entra este, ya le hicimos. Ajá. Está bien. Hay suficiente espacio. Creo que estamos bien. Gracias. Qué bueno que tú eres mejor diseñador que yo. Bueno, no sé. No sé si soy mejor. Creo que no. Pero por ahora, ahora, gracias a con este prototipo, ya vimos que tenemos que prestar más atención a esta parte. Exacto. Para cuando hagamos el diseño final. Ándale, exacto. Porque, por ejemplo, Miguel, el Kata dijimos que iba a tener tres LEDs SMD. Ajá. Yo hice el diseño de la PCB. Y luego Miguel solo me dio una foto de las medidas. Ajá. Del plate. Donde iban a estar los agujeros de los LEDs. Y yo tenía que literal adivinar la posición de cierta manera. Y pues, ya sabes, adivinar no es mi mejor fuerte. Ya. Yeah. Mucho menos cuando hablamos de milímetros. Exacto. Y no quedó muy bien. Oh. Pero gracias a eso, más atención para el siguiente prototipo y ya quedará bien. Exacto. Eso es todo. Un proceso normal de prototipado, como se debe hacer. Exactamente. Odio esta punta con todo mi corazón. Yo no sé cómo ¿es le la hace... plana robusta? ¿Qué? Pues no sé, es la que venía con el cautín. Pero imagino que venían dos con el cautín, ¿no? No, de hecho nada más traía esta. ¿Y ya, y tú la cambiaste? Sí, yo compré una más delgada. Pero... no sé dónde la puse. Bueno, ni modo. Pronto necesitaremos entonces hacer un upgrade. Y fui hoy a Steren y pensé, tal vez deba de comprar otra punta.
Porque ahí venden las puntas para el Weller. Y dije, no, todavía está buena la que tengo. ¿A poco en tu Steren venden puntas? Qué envidia. Ajá. Sí, pues es un Steren clásico. Pues no, o sea, el Steren de mi pueblito bicicletero con trabajo y tenemos flots. Literal, todo lo que... Mi cautín no... No, no hay cautines acá en Campeche. Hasta necesito un nuevo voltímetro y no hay en el Steren de aquí de mi pueblo. ¿En serio? Sí, no, de la ciudad de Campeche no hay ningún... En el Steren no hay voltímetros. Me dijeron, no hay, cuate, lo siento. Y los que trae mi amigo son... en la tiendita donde le compro el materiales a veces. Ajá. Me dijo ya, no, Jorge, te debo, no tengo. Y esto así que, ¡ey! ¿Verdes? Tal vez Mercado Libre me ayude. De hecho. Hoy pedí un SSD de Mercado Libre. ¿Ah, sí? A mi papá. Sí. Aún esto me llega. Parece que ya me dicen cuándo me llega. Igual compré algo tarde. A mí aquí las cosas de Mercado Libre me llegan en un día. Y de Amazon también. Día. Ah, mira, llega el lunes. Cool. O sea, eso es lo chido. Cuando son cosas con full, ajá, aquí en Campeche llegan como en 2 días. Oye. Oh, yeah. Pero si eres Brandon, todo lo que compras de AliExpress te llega en 2 semanas. Mágicamente. Aquí anda todavía, ya se fue. No lo sé. Quería ver. Pero si no eres Brandon, nunca te llega. Ah, no, disculpa. Olvídalo. Si eres Francisco Rosas. Ah, sí. Las cosas te llegan. ¿Por qué te llegan? Porque les mientas la Mauser a los chinos. Se pasa. Oye, aquí andaba hace rato, ya ni lo saludé. Pero me da risa sus conversaciones que luego los ponen en el Face. Ajá. Donde le pide descuentos a los chinitos. Que le pone, dame descuento, perro. Así como de que, oye, bro, y si me ayudas, es que aquí no tengo beca. No tengo beca. Ay, voy a poner el TRRS de una vez. Odio esta punta. Demo wise, mandé el correo hoy. Después de que me lo dijiste. ¿Hoy o ayer? Lo mandé hoy. Mandé hoy el correo. Lo que me preocupa es que ahora, en la página de Quality Post, hoy y no. Ya ni siquiera puedo. Ayer ya no podía ni siquiera traquear el. Con el código. Ya ni siquiera eso me. Ya no reconocía mi código de mi envío. Mira, me dice: el ID de rastreo ingresado no pudo ser encontrado. ¿En serio? Sí. Y yo me quedé así: que, ¿what? ¿Por qué? Yo me quedé así, ala, ¿por qué? Ok. Entonces. Ok. Tristemente, yo creo que vamos a tener que cambiar los planes de los bye. Ya no va a ser RGB por tecla. ¿Siempre por dónde me mandaste el hex?
en el Discord. Lo mandé a The Lightning Tribunal. No, lo mandaste a Mod Channel. A Mod. Disculpa. No te preocupes. Ahí está. Pero pues sí. Ya no lo puedo ni rastrear. Entro al AliExpress y me da el número de Quality Post para marcarle. Y ha sido muy decepcionante esta experiencia con AliExpress. Ok, pues a flashear. Sí. Fue muy decepcionante en general. Let's flash this. Yo la verdad cuando puedo prefiero pagar más. Si lo encuentro, no sé, en Amazon, Estados Unidos o en otra parte que... Comprar es que igual, Jared... Ahí. O sea, eran como unos $25 por una mercancía de $35 en... Ah, no, bueno, pero en tu caso no hay LEDs en otra parte. Exacto, y en AliExpress. Los tienes que comprar ahí a fuerza. Es que sí, o sea, yo no quería pagar un extra porque mi amigo, en quien confío, Brandon, me dijo, en 2 semanas te llega, Jorge. Te mintió el Brandon, entonces. Me pegó en mi corazón. A ver, Mail Americas me dice... Está en manos de cartero. Que trataron de entregarlo, es lo que me encanta, trataron de entregarlo el 22 según ellos, pero lo chistoso es que esta misma información la encontré en Quality Post y lo trataron de entregar a la 1:25. ¿Tú crees que a esa hora no había nadie en mi casa? No creo que hayan intentado entregar nada. Y pues... Entonces yo no sé si Mail Americas lo tiene. Si lo tienen ellos. ¿Qué no tiene? Ok, voy a escucharte, Memo Wise, y... Entonces voy a ver mañana si puedo comunicarme con Mail Americas. Porque ya no sé quién tiene mi paquete. ¿Por qué? Esto es lo que veo ahí. ¿Por qué no quiere? Raro. Creo que sí debe haber flashado. ¿Por qué no quiere? Y si flasheas, veo que tienes un Pro Micro ahí extra. Sí. Me molestaría abrirlo y ver si... ¿Qué onda? Pues al parecer el problema soy yo. O tal vez el cable. Pero no creo que tengas varios cables, ¿o sí? Sí, de hecho sí. De hecho, sí.
con todo y envió lo de los LEDs. Fueron. No sé ni siquiera los $50. O sea, más fue el. Fueron como $35. Sí, fueron $35 porque el envío fue gratis. A ver. Pero. Pues. Cosita que uno está esperando. Su cuate le dijo: sí, llegue mejor. Ok. No hay mala esperanza, abuelito. Es eso. Voy a descargar la versión más nueva de QMK en caso de que sea eso. Porque si me ha pasado antes. Sería mucho que los dos estén mal. Ni le he puesto atención al chat. Ya volví con cena. ¿Cómo que no compila? Comí Carlos. Ya está compilado. Ah, sí, gracias, DemoWise. Mañana voy a hablar con Mil Américas. A ver qué onda. No he probado por ellos. A ver qué onda. A ver si. No, ya lo regresaron. Si lo regresan, pues. Qué triste. Pesado. Pero. Prefiero modificar todos los planes y simplemente hacer pack RGB, aunque eso me tome a mí modificar toda la PCB. ¿O no? Oh, ya. Sí, pero me pregunto, no sé qué flashaste. No sé si flashaste el que está soldado o el que no está soldado. El que está soldado. Ah, ok. Ya me siento mejor. ¿Pues qué era? Instalé la versión más nueva de QMK. Toolbox. El dispositivo está listo. FFS está configurado y listo. ¡Qué miedo! Oh. ¡Qué miedo! La presión. Ahora es turno de abrir vía. Sí. El JSON, conectar y ver cómo Jorge falló. O no lo sé, ¿sabes qué? Lo voy a decir de esta manera. Vamos a abrir vía. Vamos a poner el JSON y ver dónde Jorge se confundió en la configuración. Porque VIA y QMK son excelentes librerías. Todo tan fácil. Ok, perdón, tenía medio raro esta cosa. Vamos a ver. Design. Load. Ah, sí, es cierto, no pegues. No lo sé, Jared. ¿Qué? Yo escucho tu. ¡Wow! ¿Escuchas mi qué? Eso funcionó demasiado rápido. De hecho, tengo miedo. Prueba la matriz. Quiero ver cómo se enciende remo. Oh. O no lo sé. Oye. Oh. ¿Eh? Estoy presionando. Sí. Ok. Por un momento. Ok, creo que está al revés, Jorge. Porque tengo el lado izquierdo y está detectando el lado derecho. Mira, sí. Ok. ¡Wow!
funciona increíble, Jorge. Oh my god. Es increíble. Creo que sí está un poquito al revés. Pero, ¿ya tienes conectado ambos teclados? No, nada más uno. Exacto, eso es interesante. Mira, ahí. Véndalo como un teclado para zurdos. Dices, ¿estás diciendo, Nato, que los zurdos hacen todo al revés? Por suerte, lo que está pasando aquí no es que todo esté de forma zurda, sino que posiblemente L. Ok. Voy a revisar. Interesante. Se trabó tu cámara, dicen, Jared. Oh. Historial. Pero ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo te escucho, no sé si ellos te escuchen. Me imagino que sí. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ok, bueno. Mientras a las dos se fueron las cosas. Hablas a la de una, güey. Se fueron todas las cámaras. ¿Todas? ¿What? Sí. ¿Qué pasaría? Oh, no. ¿O no qué? Pues mis cámaras están apagadas. Ah, el stream. Hay una cámara prendida. ¿Cómo? Que logré que esto funcionara así. Porque es una fila. Dos filas. Red me dice. Usaste solo un teclado, ¿verdad? Sí. Ok. Porque no, ya soldaste el otro, ¿o no? No has soldado los TRS, ¿verdad? Solo uno. ¿Ya le soldaste las resistencias? Oh, no, faltan las resistencias. Ah, okay. Tal vez. Por eso la matriz se está comportando de esa manera. No puedo asegurarte que funcione bien la matriz si faltan partes del circuito. Tienes razón. A ver. Estoy tratando. Una vez que ya estén, pues. Estén todas las partes del circuito, pues ya podremos decirte. Yo ya podré decirte efectivamente, Jared. Yo le he regado. Bueno, ahorita no estamos echando culpas, ¿verdad? No. Siento que mi personalidad así es. Nada más. Ah, bueno. Es un mal. Es algo malo mío. Dentro de mí que tengo que modificar. Ok. De algún modo. Una de las dos cámaras está funcionando. Lo siento, la cara ya no me la van a poder ver por el momento. Nos quedamos con un bello rostro tuyo. Ah, muchas gracias. Ok, ¿esto tiene orientación? El
¿Resistencia? Es el esto. No. No tiene orientación. Ok. ¿Tienes, nos quedamos con una estática tuya muy interesante? Como, ¿cómo lo explicaría? Es como, creo que es el rostro que pondrías cuando viene un chico preguntando con qué. Sí. Si alguien entra y te preguntara ¿con qué loop puedo utilizar para hacer Holy Pandas ópticos? Y tú pondrías un rostro, ese sería el rostro que pondrías. Bueno, Natra acaba de decir que también puede ser el rostro que pones cuando estás olfateando una flatulencia. Ok. También podría ser ese el rostro, pero. Pero es un buen rostro. Perfecto. No se diga más. Ok. ¿Quieres que solde el otro por micro? No, ¿ya soldaste el TRRS? El de esta mitad, sí. Ok, entonces yo creo que sí es buena idea. Entonces, ¿sí soldo el otro Pro Micro? Sí, porque no, el otro Pro Micro no hay razón, no hay algo que necesites flasharlo. No necesitas soldar el otro Pro Micro. ¿No lo soldo? Sí, lo soldo. Oh. Al revés. Perdón. Oh, espérate. No, sí, estás bien. Yo lo estoy viendo al revés. Sí, pues, misma orientación, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Creo que lo ideal para esto sería que modifique el seal screen de la PCB para que se entienda mejor la orientación de cómo debe soldarlo. Ok. Suena bien. Tal vez solo poner seal screen en la parte de abajo con una leyenda que diga tal vez los componentes del Pro Micro deben de estar por debajo cuando sueldes. O no sé. Ya idearé una mejor leyenda o algo así. Sí, señor. Ok, nunca me había tardado tanto en ensamblar algo. Gracias a las telefonillas que se quedaron a ver hasta estas horas. Oigan, sí, muchas gracias, chicos. El sábado. Gracias por acompañarnos en estas horas nocturnas de teclados. Oye, sí, apuesto que nadie de teclados mecánicos MX ha soldado estas horas. Ha estado hasta estas horas. ¿Tú crees? De mañana de sabadito.
ya mañana es sábado. Mañana todos podemos descansar, dormir, tomar la chela. La chela. O si eres Jorge, levantarte y lleva y ir temprano a la a cortar láser. El corte láser, a llevar proyectos de Romeo. Ideal. No creo que no sé si mañana me los entreguen los básicos, pero puedo ir a pedir las partes transparentes para los customs y adelantar chamba. No sabía soldar y estaba intentando reparar mi desastre, y otra persona que andaba aquí, pero ya se fue. Él acabó su ensamble a las 4 a.m. rayos. Bueno, lo que sí, imagina, es que ser Jorge. Yo creo que no terminaríamos esto ya hoy. Bueno, sí, igual no estamos forzados a terminar hoy. Ah, no. Pero qué cool que ya al menos sabemos que compiló, que el VIA interpreta algo. Y ya me mencionarás qué es lo que tiene para poder darle. Bueno, las resistencias y luego, bueno, TRRS primero, mejor. Ah, va por abajo. ¿Qué fue eso? Pero no debía haber soldado el switch. No. Switch. Qué bárbaro. Claramente no tengo ninguna idea de qué estoy haciendo. Porque complica soldar el TRRS, ¿no? Sí, un poquito. Sí, entiendo. Igual es complicado soldar los Romeos. Porque ahorita todos los Romeos que he soldado no les he cortado las patitas a ningún componente. Ya. Yes. Ese va a ser literalmente el último paso de todos los Romeos que ensamblé. Cortar todas las patitas. Limpiar las manchas con flux, y luego pasar el isopropílico. Ya. Que queden bien limpiecitos. Lo bueno es que solo soldé una pata. Bueno, este tipo de asuntos de las fases de los prototipos normalmente nadie lo streamea. Literal, yo creo que Brandon se chafa y solo streamea. No te escuché. Que Brandon nunca streamea los prototipos. Uh-uh. Él hace trampa. Sí, hace trampa. Él hace como cuando es receta de cocina. Ah, dice, sí. Y así empezarían ustedes a cortarlo, pero yo, como ya lo tengo adelantado, voy a mostrarles el resultado final. Y ya lo saca todo el sal. ¡Tarán! Y yo me quedo así. Así que, qué chiste, Brandon. ¡Tarán! Bien contento, así Brandon. Así está, yo lo haría. Okay.
Te odio, punta. Te odio, te odio. Te odio. Bueno, ¿quién todavía está aquí? Que no se ha ido a dormir, a ver. Aparte de Demo Wise. Como Art Attack, ándale. Tienes toda la razón, Jome Carlos. Ok, estimado. Ah, falta el TRRS nada más. Qué pena, son las 11:42. Ah, no, pues. Entonces le puedo seguir otras. le podemos seguir otras 2 horas para Nator, ¿cómo no? ¿Nator está en Estados Unidos? No. En la frontera, tal vez. Oh. Jorge está como el tío borracho, solo se ve rojo de toda la silla. Ah, chicos. Voy. Luego de tomar. Dale. ¿Me permiten? Adelante. Un close-up. Ensenada, Baja California. Sí, Jorge tiene una hamaca. Bien padre. De hecho, el otro día creo que su hermano estaba acostado ahí mientras estábamos en stream. Así que sí la usan. Solo piso. Qué bárbaro de Mois. Hola. Hola. Sí, yo duermo en la hamaca. Es más cómodo dormir en la hamaca. En Mérida incluso tengo una cama. Pero igual prefiero dormir en hamaca. Dormir en mi silla. A ver, estoy flasheando otra vez con las dos mitades conectadas. Levitar mientras duermes. Pues se siente bien. Es más fresco, diría yo. El problema es que si hace mucho frío, pues te congelas. Y el veredicto final acerca del firmware es chan 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 chan. Ah, no están viendo, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí,
¿Sí lo están viendo? Bueno, estamos viendo. Sí, ok. Pero no sé si está atrasado el stream. No, ¿está sigue nervioso? No, mira, lo puedo negar. Miro atrasado. ¿Y qué pasa cuando primes? Oh, ¿qué pasa cuando primes el otro? Este de abajo no hace nada. Y este activa eso, esto activa, no activa nada. Estos dos no hace nada. Este activa dos. La otra parte. Este activa dos. Este activa uno. Este activa dos. Este activa uno. Este activa uno del otro lado, pero lo activa. Este no hace nada. Este tampoco. Este sí. Este no. Este no. Ah, sí, este sí del otro lado. Me gusta que esa es la segunda fila. Ajá. Entonces sí, tengo una buena idea de qué puede ser el firmware. Mira, sí, este es algo del firmware. Es el firmware. Y de este lado... Qué bien. Estoy más tranquilo porque en partes del firmware... es lo que quiero ver. ¿Qué pasa cuando oprimes el segundo? Nada. El del derecho. ¿No pasa nada? Nada. A ver, acá. No, ¿verdad? No, no. ¿Qué ondas? Y si está entonces encendido el Pro Micro. Porque... si está recibiendo poder. Mira, ahí se ve la lucecita. Ok. Eso es bueno. Porque en el otro, o sea, en los fingers había información para poner reversa, o sea, revertir el teclado. Decía algo de revertir el teclado. No sé específicamente a qué se refiere con eso, porque si ves, el lado izquierdo está activando ambas partes. Exacto. Yo me inclino a que el finger todavía está mal. Sí, es lo más seguro. Y tengo que leer y mañana te lo paso ya con... más tranquilo. Ya está, sí. Porque ahorita sí lo... Estoy medio apresurado. Está bien. Sí, porque mira, la segunda fila está activando la primera. Del lado derecho. Del lado derecho. Del lado izquierdo, perdón. Entonces, es por eso que... sí. Eso es lo que estoy viendo. Eso me tranquiliza porque sé que es cosa de firmware, más cosa del cableado. Ah, exacto, porque por ejemplo, este aquí activa Windows físicamente. O sea, aquí en mi ambiente de Windows, cuando presiono este que dice Windows? M3, okay. Es Windows. Pero en el Matrix está activando la A. Lo que vendría siendo la A. ¿Verdad? Okay. Bato de harina. ¿Qué onda? Bueno, chicos, pues en esa nota. Ahí los dejamos. El teclado vive, pero no vive. Está borracho todavía. Yo me mañana las tomé. Le daremos. Yo me las tomé y le hizo efecto al un buen teclado. Remedio. Dale, chicos. Sí, mañana que cheque. Ahí lo vemos con calma. El próximo stream vendría siendo... Nació, pero nació chueco. El próximo stream sería para el próximo martes. Ya le damos seguimiento a esto a ver cómo nos va. Cuídense, chicos. Buenas noches. Descanse y usen cubrebocas.
Por favor, usen su cubrebocas. No pueden ver mis manos que estoy haciendo cubrebocas, pero nos vemos, chicos. Buenas noches. Bye, bye. Platicamos. Ya tengo sueño. Bye. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Eres muy amable. Muchas gracias. Bye. ¿Cerraste el stream? No, no, todavía no. ¿Ya te despediste? Bye. Sí, dije adiós.